You can call it you like, many colors you like. Whoa, whoa, whoa. You can call it you like, many colors you like. Whoa, 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 whoa. Be yourself and always know. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en nuestro A esta hora. Comenzamos aquí, acabaremos a las 2 menos 5 y ya saben que trataremos de entretenerles, además de intentar informarles de cualquier cosa que esté pasando o que esté a punto de pasar. La cita es ahora y la calle, ¿cómo está? Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Pues la calle está con este rocío de este levantito, ¿no? Esta humedad. Pero madre que hemos mía, tenido durante toda, fatal, toda ¿eh? La noche. Hoy fatal, ¿eh? Está todo mojado. Moja, bueno, pues si encima está mojado de este levante, está el chico aquí también de la manguera, el de la Gran Vía, que también pues está animando. Bueno, pues haciendo sus labores de limpieza. Ya, claro. ya. Pero entre una cosa y otra, pues se mezcla la. Nada, que sigue todavía mojada. Animando, animando el cotarro, que se dice, ¿no? Animando. Sí, animando sí. El cotarro. Oye, ¿tú eres diabética? No soy diabética, pero sí que tengo un hermano diabético desde que tengo uso de razón, porque le entró con 8 añitos, así que sé lo que es tener un diabético en casa y un diabético de tipo 1. ¿Y eso te ha servido a ti para tomar alguna medida, alguna precaución? Pues mira, me ha servido, Beatriz, porque me ha servido para no comer chuches, porque yo no sé si tú lo sabes, pero en algún momento de que hemos estado ahí en la tele, pues llega una chuchería, llega algo, y la verdad es que no. Como me he criado sin chuchería en casa, sin nada de azúcar, con turrones sin azúcar, con chocolate sin azúcar y todo sin azúcar, pues el azúcar lo como por muy poco, porque me he acostumbrado desde chiquitita. Que date cuenta que él tenía, pues eso, 8 años, yo tenía 2 añitos, pues no había azúcar en casa. Para evitar. Y las insulinas, sí, todo madre eso mía. Lo veo yo, los botecitos, porque antiguamente la insulina, ahora están los bolígrafos, no sé cómo se llaman, pero antiguamente eran los botecitos de insulina con esa aguja con el tapón rojo, porque me acuerdo perfectamente, y que había que mezclar una con la otra para poder hacer, bueno, para poder pincharse todos los días, y bueno, eso ya ha evolucionado muchísimo, lo que es la insulina. Ha evolucionado y entonces has cambiado, pero tus costumbres están ahí, eso está bien, porque no hace falta tenerla para tener alguna, para adoptar alguna precaución, pero bueno. Soy mucho más salado que de dulce. Claro. Y menos es mal que en la no vida, pues, ¿cómo sería lo opuesto a diabetes? No lo sé, ahora lo preguntaré. Bueno, pues Ana, que tengas un buen día, que yo me voy a quedar aquí. Entre otras cuestiones, perfecto, no sé si hablaremos de diabetes o no. En un ratito volvemos a vernos. Bueno, pues comenzamos nuestro a esta hora. Madre mía, qué elegancia viene don Julián, pero si no le da tiempo. Buenas tardes. Que se merece mi amiga Beatriz. Pues su amiga Beatriz, y nuestros que quede claro que la mancha que apareció hoy es que acabo de beber agua y me ha caído justo cuando empezábamos. Don Julián, ¿no estás cansado? Bueno, cansado hoy. Particularmente no, porque tengo días libres y aunque me quedan un montón de vacaciones que no he podido coger en este año, pero hoy al menos no. Hoy al menos no, pero entre viaje y viaje, ¿qué hace? Pues trabajar, y además durante los viajes también trabajar. Yo creo que nuestras faltas de plantilla y de especialistas en estos momentos es tan grande que tenemos que seguir cubriendo. Yo sigo teniendo una plaza vacante de medicina preventiva que no soy capaz de encontrar un especialista. A ver, cuando acaben mis primeros residentes, que será el año que viene, pues espero ya empezar a llenar esos huecos con gente preparada y preparada para Ceuta, y porque son de Ceuta algunos. Además. Antes hablábamos de, en otros tiempos hablábamos de que nadie quería venir, el hospital no era el adecuado, no teníamos los medios, luego ya empezamos a presumir de un gran hospital, como es el universitario, pero sigue habiendo el mismo, ¿es el mismo problema? ¿Cuál es la causa? ¿Es el sueldo? ¿Es la ciudad? ¿Es qué es? Causas multifactoriales, pero una razón es la ciudad. La ciudad no tiene los atractivos que tienen otras ciudades y capitales de provincia en las cuales hay otras posibilidades profesionales, culturales, sociales. Bueno, es que a veces llega un especialista y lo primero que tiene son los 1000 y pico euros de hipoteca, de alquiler de casa o lo que sea. Eso para empezar. Luego tampoco tienen una posibilidad de vida social o de vida cultural suficientemente amplia. Y a todo eso sumemos que ya otras comunidades, viendo
las cosas como se ponían, vamos, cuando las barbas de tu vecino ves remojar, pues ves cortar, con la tuya a remojar, ¿no? Bueno, pues Ceuta no las puso ni Melilla a remojar, que es a fin de cuentas Madrid, y es también la propia consejería, o sea, es también Ceuta ciudad, y así estamos, claro, si la gente por ahí se le ofrecen contratos mejores, igualando sueldos casi como en Ceuta, y luego no tienen los costes ni las dificultades de Ceuta, pues ¿para qué me voy a venir aquí? ¿Es una falta de previsión, de visión de futuro? Porque nos faltaba lo importante, que era el hospital, el centro, el lugar. Ya lo tenemos de hace años. Un buen hospital, y, muy bien construido y, no sabemos, y con una gran estructura y planificación de recursos materiales, en general muy buena, en general. Alguna deficiencia, pero bueno, en general bien. Sí, hay falta de previsión y hay también una falta de visión planificadora en el sentido organizativo. Me refiero, me explico, me refiero a que el resto de comunidades autónomas de España se han desarrollado, han conseguido establecer, no sé, ejemplo, esas reivindicaciones que hay de complementos por áreas de difícil desempeño, pues lo han hecho ya otras comunidades, cuando aquí todavía se está discutiendo, peleando, un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, había que acreditar unidades docentes y algunos nos dimos prisa en nuestras especialidades porque no veíamos otro futuro, el resto no lo ha hecho nadie, ni ha habido interés por una parte, también por el exceso de trabajo y la falta de especialistas en algunos servicios y después tampoco porque no lo ha visto la institución. Y la institución ahora mismo es Madrid, es ministerio. Tenemos que ver un poco. La ministra, hombre, es ministra de todos, pero en realidad es ministra de Ceuta y Melilla, que no tiene las competencias. Para asistencia sanitaria es ministra de Ceuta, de Melilla y del Centro Nacional de Dosimetría en Valencia, exclusivamente de eso. ¿Y esto es tan imposible de ver? Eso se lo dijimos a un senador que llegó a Ceuta, en este caso no era de los que gobiernan ahora, era del otro partido que gobernó, en este caso el PP, pero da igual, sea PP, pero es lo mismo. Y dijo, ustedes van a ser la joya de la corona, porque Ceuta y Melilla es lo único que le queda al ministerio. Claro. Y yo levanté la mano y dije, pues mire usted, yo para empezar soy un médico que lleva dos especialidades, o sea que habría 0,5 de medicina del trabajo y 0,5 de medicina preventiva en aquel momento. Esto se ha modificado discretamente, ¿no? Ahora mismo seríamos en mi servicio un especialista en medicina del trabajo y un especialista en medicina preventiva. Y el resto, bueno, tengo ya muchos residentes, pero claro, los residentes no se quedan todos en Ceuta, ni todos son de Ceuta, ni hemos conseguido ya que haya un volumen que a partir de septiembre del año que viene empezaremos a nutrir especialistas en medicina del trabajo y medicina preventiva propios de Ceuta y formados aquí. Y en familia sí, en medicina de familia hay un 60% de los residentes y ya se nota que se van a quedar, ya tienen. Sí, lo que pasa es que nos vamos a jubilar tantos en pocos años que es que no va a haber, es que no hay la tasa de repoblación a nivel nacional de renovación de especialistas. Yo lo digo por mis dos especialidades, ¿no?, que conozco muy bien. En medicina del trabajo y en medicina preventiva, los 100 y pico residentes que salen cada año no dan ni para cubrir los que se jubilan al año. Se jubilan muchos más que se forman. Sin embargo, hay muchos más médicos de los que supuestamente necesitamos. Terminan sus... No entiendo por qué Ceuta siempre tiene que carecer de... No, pero a pesar de todo, en estos momentos no Ceuta, existe falta a nivel nacional de especialistas en algunas especialidades, pero lo que le pasa a Ceuta básicamente son esas razones. Es una razón de ciudad, una ciudad en estos momentos decadente a nivel económico y que no es capaz de salir más allá de toda una política de subvenciones y de una política pues muy basada en su régimen fiscal, que algunos no compartimos y que hemos discutido en otros foros, que no es este, ¿no?, el sanitario, pero que yo creo que parecernos más a España, parecernos más a Europa en todo, es más bueno. Por ejemplo, de aquí no se pueden exportar ningún tipo de producción, porque claro, es que somos un país tercero, ¿no? Bueno, la tenemos y además somos un país tercero. Sí, totalmente, en todos los tratos administrativos. No somos IVA, no somos... Eso sería una razón más, pero bueno, sumemos todas esas razones y sumemos que, por ejemplo, no sé, un ejemplo, la Consejería de Sanidad
recibidas las transferencias de sanidad en los años de salud pública en el año 1997, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en el 95, no ha desarrollado ni una sola norma global de estructuración y planificación de la salud pública. Y eso se ha quedado ahí en un pequeño limbo, en el cual pues el heredero del Insalud, que es el Ingesa, ha seguido realizando, por ejemplo, las vacunaciones infantiles en los centros de salud, unas actividades propias de la atención primaria, pero como no pertenecen a la salud pública, son actividades de salud pública 100% que se hacen en la atención primaria, bueno, pues eso no se ha desarrollado, en 30 años no se ha hecho. Se han hecho normas muy particulares, pues una norma de declaración de enfermedades obligatorias, una norma de cementerio, pues sí, 30 años, sumemos los años, estamos en el 23 y estamos hablando de 1997, pues prácticamente. ¿Cuántos años vamos a necesitar para tener una situación, loable? Pues no lo sé, pero es triste porque han pasado por la consejería personas muy relevantes de la ciudad. Ha gobernado el mismo presidente al que le hemos planteado una estructuración de la salud pública, incluso con alegaciones al presupuesto del año 2023. No lo aprobó nadie, no votaron a favor de esas alegaciones los dos diputados que no estaban adscritos, el resto nadie. Y no sé qué vamos a esperar más. Pasaron también por la consejería tres médicos especialistas, no formados en salud pública, pero tres médicos especialistas de nuestro centro, el doctor Guerrero, el doctor Stalé y el que es actualmente senador, el doctor Adesela, Hacking. Pero nadie ha decidido darles un empujón. En estos momentos la consejería vive pues una situación de falta de recursos humanos sobre todo, y materiales también, pero humanos sobre todo, tremendo, porque hay un especialista que es el doctor Sánchez. Si esta situación tremenda y ya arraigada, por decirlo de alguna manera, en la ciudad, le sumamos la huelga imprescindible de los profesionales, pero al final meses de huelga, ¿en qué momento estamos? Estamos en un callejón sin salida si no da un paso el Ministerio, ¿no? El Ingesa. Y esto en este mismo foro me lo preguntaron a primeros de año. Decía, ¿cómo ves esto? Digo, como un callejón sin salida. ¿Por qué? Bueno, pues porque no vemos que la otra parte, que se escuda, que es el Ingesa, en que tiene que tener, y es verdad, autorización de Hacienda y tiene que tener, digamos, todos los plazos del Ministerio. Con lo que estamos en el Ministerio de Sanidad, con lo cual estamos en una situación en la que por más que se reclama, no ya cosas nuevas para Ceuta, sino estar igual que en el resto de España en muchas cuestiones, pues no parece que se den esos pasos. Es algo tremendamente incomprensible y mucho más incomprensible que incluso los sindicatos generalistas, como pues en este caso Comisiones Obreras, CESIF y UGT, pues no se hayan puesto absolutamente del lado de los médicos en este caso para decir, oiga, mire usted, no es una reclamación meramente económica, no solo económica, que también que lo es, también, pero no solo económica, es que hay muchas cosas ahí que llevan a que muchos estemos siempre pensando o hayamos estado siempre pensando en decir, bueno, pues doy el salto y me voy a la península, a cualquier hospital universitario o un hospital que tenga facultad de medicina o un hospital del estilo del de Ceuta, pero con otros beneficios. Se consigue que venga un especialista, pero ahora se nos va una endocrina al año por no encontrar respuesta. Tardamos menos en perderlo que en conseguirlo, casi. Bueno, en este caso, el caso de nuestra compañera encima es que es de Ceuta, ¿no? Y es de una familia de Ceuta, de siempre, toda la vida, ¿no? Y esto es duro, ¿no? Es duro porque ¿cuántas bombas de insulina se han puesto en la ciudad de Ceuta un adulto? Que yo sepa, hace 3 meses hice la consulta, cero, ninguna. ¿Bombas de insulina en niños? 5 bombas de insulina. Y hubo ahí además sus reclamaciones, ahí ha habido problemas administrativos, concursos que llevaban renqueando desde hace más de, no sé, este gobierno socialista lleva 5 años, 4 años, no sé, más o menos. Pues antes de eso, o sea, ya
ya con el otro gobierno se estaba intentando mover el tema de, de los concursos. En Melilla se han puesto algunas. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que ha habido una gestión deficiente en muchas cosas. Pongo este ejemplo porque toca endocrino, porque toca el Día Mundial de la Diabetes, que es hoy. Ese día que nosotros inauguramos, se hizo por primera vez siendo yo director de primaria en Ceuta, y me enorgullece mucho que se siga haciendo, ¿no? y que se siga con esa bandera. Pero este es un ejemplo. Las tasas que tiene Ceuta en muchos datos, sobre todo en diabetes, tenemos unas complicaciones a nivel hospitalario, que medido en regiones europeas, tenemos los peores datos de toda Europa, medido en regiones europeas. Hay que tener en cuenta que nuestra región es muy peculiar, ¿no? Porque sí, bueno, pero está ahí, el dato está ahí. Y esos son datos que lo puede consultar quien quiera en los indicadores del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, que están en la página del Ministerio de Sanidad, y compare y mire la... Puede parecer que estamos hablando de los médicos, puede parecer que estamos hablando de la administración o administraciones, estamos hablando de los usuarios, de los pacientes, ¿no? Porque de esto salud. ¿Cómo repercute luego en la ciudadanía? Claro, repercute, pongamos el caso de esta especialista, pues María, que además es una excelente persona y una magnífica profesional, una gran especialista, ¿no? Y además ha hecho cosas que no se hacían antes, porque introdujo pues la punción tiroidea, ¿no? Para aquí, para el tratamiento más rápido. No me voy a alargar con eso, a entretenerme en esos temas. Lo que quiero decir es que si un especialista que hace estas cosas se acaba yendo, es porque no tiene incentivos o no tiene los beneficios que tiene en otro sitio, o si los tiene, no ve futuro. No ve futuro. Hemos tenido vamos a decir, conflictos. Pasó con el servicio de cirugía también, en este caso temas enfermería-medicina. Y seguiremos perdiendo especialistas si no nos dan, o sea, si no se da una situación en la cual pasen cosas. No sé, pongo un ejemplo. Hace poco nos pedían un especialista, porque al ser unidad docente pues te contacta, para Hospital de Vinaroz. El Hospital de Vinaroz, una ciudad pequeña también, un hospital pequeño, pues se le ponía al especialista en medicina preventiva, además de la exclusividad, pues se les ponían continuidades asistenciales, que son traducido a dinero, ¿no? Pues serían unos 200 euros cada tarde, que podía hacer dos o tres tardes por semana. Se le ponía un complemento de especial desempeño por área de difícil desempeño de unos 1.500 euros al mes, y se le ponía, si hacemos toda esa suma, sobrepasa el plus de residencia, porque además incluso las horas de atención continuada son más altas en el resto de España. Quiero decir con eso que no es una cuestión de hablar solo de dinero, es que los médicos, como todas las profesiones, porque estamos hablando de médicos, pero podríamos hablar de, no sé, de policías, de abogados, porque ha habido siempre un interés en los militares en venirse a Ceuta, como vino mi padre, por ejemplo, o lo cual es decir, porque tenían un incentivo, ese incentivo era, en este caso, el plus de residencia, la posibilidad a lo mejor de tener un pabellón, de tener una vivienda, facilidad, algo. Entonces decían, me voy a Ceuta y me tiro allí los años que pueda hasta que ascienda. Y luego mucha gente no se quería ir. Ni se iba. Ni se iba, e intentaban quedarse aquí, incluso en reserva, y decir, hago mi vida en Ceuta. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que darles ahora a otras profesiones. Y no hablo solo de los médicos, ojo, ¿eh? Que no, están no pasando con algunos funcionarios de niveles de A1, no sé, pues pongo a lo mejor, pues puedo decir interventores, o puedo decir jueces, o puedo decir otros, si no tienen un incentivo para quedarse en Ceuta suficientemente atractivo, pues iremos despoblando la ciudad poco a poco. Que, por cierto, se está despoblando. Se está despoblando. Bueno, cada vez hay menos nacimiento. Eso es verdad. Bueno, pero aunque tiene un motivo también colateral. Pero ese dato casi es de agradecer. En ese aspecto sí, pero se está bajando. Pero no por nada, sino porque estábamos atendiendo a partos que, bueno, a lo mejor No nos correspondía. Pero, vamos, ¿no? Estamos en unos 700, 600 y pico partos y hemos estado en 1.200, pero la natalidad está bajando, incluso está bajando después de la pandemia, del cierre fronterizo, vamos a decir. Baja la natalidad, hay cada vez más gente jubilada, una ciudad de gente mayor, menos gente por la calle en tránsito y en movimiento.
Y si no estamos bien atendidos, que sería, de verdad que sería la joya de la corona, podría serlo, ¿eh? Absolutamente. Hemos puesto las bases y les hemos dado a los políticos y a los directivos del Sistema Nacional de Salud en Ceuta, se les han dado las bases para que eso no sea así. O sea, para haber tenido ya pues, 5 o 6 unidades docentes formando cirujanos, ginecólogos, anestesistas, no sé, las especialidades básicas, y a la ciudad para que tuviera una estructura de salud pública financiada por Europa, que por cierto había dinero ya el año pasado que no estaba en los presupuestos consolidados para ningún programa y que sin embargo no se decidió que se usara para eso. Lo que está claro es que el hospital no era la causa más importante de este deterioro sanitario, ¿no? Porque ya lo tenemos y, hombre, sí, era imprescindible, era imprescindible. Claro, pero ahora, ¿quién se sienta? ¿Quién tiene...? En una situación como esa, en la que los ciudadanos cada vez estamos viendo cómo se nos trata peor, porque no hay gente para que nos trate en el momento en que lo necesitamos, estamos esperando, estamos en listas de espera interminables. ¿Quién tiene que sentarse y cortar el bacalao? Y permítame esa expresión tan vulgar, pero es que si está todo tan claro y somos lo que somos, ¿quién tiene que decir, señores, hasta aquí? Bueno, yo he echado en falta en este conflicto que la ciudad autónoma dijera, vamos a ver, estos son mis ciudadanos, estos son mis ciudadanos, que los cubre el Sistema de Salud, el Nacional de Salud, por el Ministerio de Sanidad, pero son mis ciudadanos, son los que me han votado a mí, hemos votado, la mayoría de Ceuta ha votado a un gobierno, en este caso del Partido Popular, en este caso del presidente Vivas, que yo creo que tiene el know-how suficiente y la personalidad y la fuerza suficiente como para plantarse en el Ministerio de Sanidad y decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esto no puede ser, que se me estén yendo especialistas, que no haya atractivo, que me digan los propios. Hace poco vino un traumatólogo de Ronda, ganaba unos 1.500 euros más al mes que allí, hizo sus cálculos, hizo tal, y al final dice, no me salen las cuentas. Entre la vivienda, lo que tengo que mantener en Ronda, lo que tengo... Claro, pues... Pues me voy. Pues no me vengo. Pues vuelvo. No vengo. Entonces yo he hecho en falta eso y he hecho en falta que el Ministerio de Sanidad dé ya un paso adelante y sobre todo he hecho en falta que el resto de compañeros, que en este caso han sido los sindicatos de clase, se han equivocado absolutamente. CESIF, Comisiones Obreras, UGT... se han confundido pensando que estas reclamaciones eran exclusivamente económicas. Y eso ha trascendido, tanto que los medios de comunicación en general lo daban como una cuestión absolutamente cierta. Y no parece ser eso así, ¿verdad? No tengo la impresión. Bueno. Nos faltan otras cosas, además de que, obviamente, el trabajo que se hace es el trabajo que debe ser remunerado, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor yo creo que no es la causa fundamental, porque también se debe sentir uno un poco inútil cuando no puede hacer el trabajo que tiene que hacer y el que se le encomienda, ¿no? Lo cobre o no, si no tiene los medios, no tiene el respaldo, no tiene... ¿sí? Nosotros tenemos materias que no le podemos meter el diente de una forma, vamos a decir, importante, o sea, no podemos avanzar, pues porque nos faltan médicos, sí, así de claro, y una enfermera no puede hacer el trabajo de un especialista. Tampoco queremos que lo haga. Claro, es que no corresponde, ni tampoco otro tipo de profesional. Entonces ese desacierto por una parte y después pues la poca visión de los políticos en planificación, claro, ahora un político que coja la Consejería de Sanidad, por ejemplo, o que coja la presidencia y diga, bueno, ¿y ahora qué hago yo si tengo un retraso de 30 años cuando empiece a darme fruto? Lo que ahora se planifique va a acabar la legislatura, estaremos empezando. O sea, si ahora sentamos las bases de lo que tiene que ser una nueva estructura de la salud pública en Ceuta, empezaremos a verle color dentro de 3-4 años. Claro, mire, no me importaría si se mete mano ahora. Claro. Que vamos tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Claro, el problema es que si uno ve las cosas no para las siguientes generaciones o para el futuro, sino para las siguientes elecciones, pues estamos perdidos, ¿no? Así están las cosas, por eso duramos menos. Pues sí, por eso duramos menos, entre otras muchas cosas, pero...
Ojo, hay un artículo cuyo titular era Dime en qué comunidad vives y te diré los años que van a vivir con buena salud. Esto es el correo en el que usted participa dando su opinión y el que, bueno, lo tiene muy claro, ¿no? Bueno, sí, me pillaron un poco a la remanguillé desde la Sociedad Española de Preventiva y me dijeron, tú tienes que hablar de esto, que tú sabes de Ceuta y Melilla un poco más que nosotros. ¿Y por qué duramos menos? Bueno, pues duramos menos. 10 años, y tenemos una esperanza de vida inferior por varios condicionantes. Primero vamos a decir los que no son importantes. Los que no son importantes es que se ha reducido un poco la población, el denominador es más bajo. Claro. Ha bajado la natalidad, la pirámide de población empieza a ser un poco menos joven, es muy joven la pirámide de población de Ceuta y de Melilla, son las de base más ancha de toda España, ¿no? Y después también porque no tenemos un desarrollo de los servicios sanitarios tan buenos como lo puede tener otro sitio, pero esto también es relativamente poco importante en relación a lo último que voy a decir. Y luego, vamos a decir la verdad, es que Ceuta tiene una tasa de pobreza y de exclusión social que está en el 49% con los indicadores que daba en su informe el Observatorio de las Asociaciones del Cáncer, es el último que tenía y bueno, porque me ha salido esta mañana por internet, digo bueno, voy a consultarlo. Estábamos, recuerdo mis tiempos en UPyD cuando mirábamos esas cosas diariamente, en un 30% de nivel de pobreza por la Fundación BBVA, estamos en un 49%, más de un 40%. El nivel socioeconómico es la causa fundamental de pobreza. En Ceuta hizo un estudio muy bueno en su momento la Consejería de Sanidad en el 2013, que fue un atlas de mortalidad, ya que el atlas de mortalidad indicaba cómo se vivía 7 años menos si vivías en El Príncipe o vivías en la calle Real. Cierto. ¿Qué significa eso? Pues que es la cuestión socioeconómica. Tenemos unos índices de pobreza que una ciudad, en las condiciones que tiene Ceuta, pues no es capaz de afrontar. Porque, claro, para eso necesitaríamos puestos de trabajo, empresas que realmente invirtieran y no solamente, bueno, empresarios que con subvenciones montan pues sus proyectos, pero luego acaban esos proyectos y e incluso alguno remonta, pero fuera de Ceuta. Entonces, la mayoría. Esto lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo han salido empresas. Todos los años, ¿eh? Yo me acuerdo de aquellos años en los que uno decía, pero también se va a Maya, pero también se va a Dumaya, pero también se va a no sé quién. ¿Pero también se van? También, pues se fueron. Entonces, bueno, han venido otros, pero ahora estamos otra vez en una fase en la que se van empresas nacionales de mucha fuerza. Y si los políticos que realmente gobiernan la economía de Ceuta no son capaces de atraer fuerza laboral, o sea, que tengamos una empresa o varias empresas que realmente den empleo, no vamos a tener eso nunca. O sea, hemos acabado hablando otra vez de economía, pero es que la salud pública es así. Yo elegí esa especialidad precisamente porque creo que lo fundamental para salvar a una población o mejorar a una población son esas condiciones. Eso es medicina social. No es solamente la salud pública está puesta en valor o simplemente sirve de titular en muchas conversaciones, congresos y reuniones, te da la impresión, ¿no? En otros sitios sí, en otros sitios es, bueno, de estas jornadas de vacunas que vengo, por ejemplo, hay cosas que son realmente para sacar pecho, ¿no? Es decir, ha habido casi 2 millones de niños menos muertos en el cinturón centroafricano y eso se ha hecho con 3 vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las vacunaciones, por ejemplo, sirven para estas cosas, para que haya gente que no muera. Y estamos hablando de una medida de salud pública básica, simple, sencilla. Las coberturas vacunales son muy importantes mantenerlas. Eso es salud pública. En Ceuta se mantiene parcialmente. Teníamos un buen calendario, al menos era. Tuvimos el mejor calendario de Europa. Alabado por, bueno, pues por todo el país, ¿no? Y por todas las empresas y Tuvimos el mejor calendario de Europa. ¿Ya no estamos en ese punto? No, ya no estamos en ese punto. ¿En estas jornadas en las que ha estado no ha podido presumir de eso? Estamos llegando siempre con un poquito de retraso, pues entramos en las vacunas que van entrando en otro sitio. Por ejemplo, ahora ha entrado y nos hemos puesto más o menos al día con el resto de España. Nos hemos puesto al día con el resto de España, no más o menos. Pues con la vacuna antineumocócica, pero que ya llevaban la mitad de comunidades, prácticamente unas 10 comunidades, ya la llevaban poniendo.
hemos ido poniendo todo cuando ya el Sistema Nacional de Salud lo implanta a nivel nacional y pone la fecha. ¿Qué quiero decir? Que ya no vamos por delante, fuimos por delante, ahora vamos a la par o de la cola. Decimos, bueno, pues hay que meter esto porque lo dice el Ministerio, hay que meter la tetravalente de meningocócica, hay que meterla, bueno, entonces lo hacemos. Pero tuvimos un momento en que Ceuta fue pionera en eso y fuimos pioneros en algunas cosas, en atención primaria también, fuimos pioneros, fuimos por delante del resto de España. Ahora pues no, ahora estamos... Lo más importante de esta jornada en la que estamos, ¿qué has traído de ellas que nos pueda venir bien a nosotros? Claro. Bueno, hemos traído, y ahí estamos a punto de que salgan vacunas para la malaria. No nos van a tocar aquí porque son vacunas para esas zonas. Ahí estamos también, hay una vacuna para la tuberculosis que está a puntito. Y luego va a haber vacunas de virus respiratorio sincitial que probablemente para adultos están a punto de salir. Ha salido una vacuna para el chikungunya, que es una enfermedad que ya está transmitiéndose en el sur de Francia y en Cataluña hemos tenido casos también, y de dengue, que también estamos ya vacunando, recomendando la vacunación de dengue en algunos casos, que también aparecen casos ya en España, o sea, estas cosas no son cosas raras de por ahí. No, todo llega. Y luego traemos estrategias vacunales futuras que serán... Pues eso, en relación a la gripe, COVID y virus respiratorio sincitial, es muy probable que salga una vacuna en nada que tenga los tres componentes. O sea, ¿qué traemos? Pues traemos consolidación de las vacunas clásicas, tipo gripe y COVID, que ya debe considerarse una vacuna clásica. Oye, y después vamos a trabajar, que con la consejería codo con codo estamos ya... en el ensayo clínico, en el estudio de casos y controles nacional para el uso del nirsevimab, es lo que se le pone a los recién nacidos para evitar virus respiratorios sincitial, y yo creo que eso va a ser revolucionario. No vamos a tener casos de virus respiratorios sincitial graves, probablemente, si funciona el nirsevimab, que parece que funciona muy bien. ¿Y eso es para cuándo? Eso hasta se está poniendo ya. Ceuta, Ingesa ha puesto a todo lo que se denomina catch-up, a todos los niños nacidos desde el 1 de abril, se les ha ofrecido la posibilidad de hacer. Sí, sí, el ponerse el nirsevimab. No tengo el dato exactamente de cuántos se han negado, pero cuántos padres, pero por ejemplo en recién nacidos es una tasa de rechazo baja de un 10%, menos de un 20%. Estamos en periodo de vacunación de COVID y de gripe. Sí, sí. De cuarta de COVID y gripe o resfriado. ¿Nos la ponemos o qué? Yo me la he puesto, el primero, en mi servicio, cuando viene la campaña, mis brazos son los primeros en caer ahí rápidamente. La vacunación de la gripe, si hay que decir que hay una vacuna segura y que está dando un resultado de eficacia, efectividad probada, es la vacuna de la gripe. Claro, es verdad que es una vacuna que tiene un 70, un 60% de eficacia individual, pero cuando sumamos esa eficacia en una población, si hemos vacunado a 1.000, ¿cuántos tienen inmunidad? 700. Y ya, si subimos a 20.000, pues tenemos ahí la inmunidad en 14.000. Bueno, pues esos 14.000 impedirán la transmisión cruzada, impedirán los costes sociolaborales y alguna muerte también. Porque de gripe también se muere, ¿no? También se muere, aunque no aparezca, no solo de COVID. Poco frecuente, pero en casos complicados, en personas con patologías crónicas y en embarazadas, hay mucho más riesgo de morir por gripe. ¿Vamos a por la cuarta de COVID, sí? Sí, sí, yo creo que hay que ponérsela en todos los indicados. ¿Hay quien duda de la cuarta? Pues no sé por qué dudan, porque estamos sabiendo que COVID se está comportando como gripe en el aspecto de que hay mutaciones, cambia. Claro, cuando cambia la vacuna, el bicho, vamos a decir, en este caso el SARS-CoV-2, pues hay que adaptarse al cambio de ese virus. Claro, habrá gente que diga, es que siempre vamos por detrás. Pues eso siempre ha sido así, siempre vamos por detrás de la enfermedad. ¿Hasta que no muta? Exactamente, muta, volvemos a vacunar, volvemos a cambiar la vacuna. ¿Cuánto se tarda en eso? Algo revolucionario. Lo que se ha hecho en vacunas durante la etapa de COVID, que ha dado el premio Nobel a Kathleen Caricó y a Weissman, pero sobre todo a Kathleen Caricó, que es quizás de esas personas que no que habría que darle un premio Nobel, hay que darle varios premios Nobel seguidos,
Una persona que ha estado toda su vida estudiando las vacunas de RNM y que incluso tuvo que perder su trabajo porque no le hacían caso, decían que eso no iba a ningún sitio, sobre todo alguna compañía farmacéutica. Bueno, quiero decir que las vacunas de RNM serán el futuro, pero ojo, no solamente para la prevención de enfermedades infecciosas, también para el tratamiento de cánceres, también para el tratamiento de enfermedades reumáticas, de forma que con una vacuna, en un momento dado, se ataque una proteína o se ataque unas células determinadas que tengan esas proteínas y con eso se consigan parar enfermedades, entre ellas tumores. Pero ahora, con el desarrollo que se ha hecho en COVID, esto va a ser el futuro en muchísimas vacunas que ya se usaban también para medicina veterinaria, se usaban las vacunas RNM antes de la de COVID para humanos. Doctor Domínguez, nos quedaríamos todo el día hablando, pero me promete yo volver, también, yo ¿no? Me encanta hablar contigo. Me promete volver, ¿no? Y seguimos ampliando. Yo siempre que me llaman y siempre que sea para algo positivo, para menuda la salud pandemia de Ceuta, le dimos, ¿eh? Día sí, día pues también, sí, ¿eh? La verdad es que todavía no me he recuperado de eso. Pero gracias a esa información también tuvimos la posibilidad de ayudar a mucha gente y no hubiera sido posible si usted no hubiera estado al otro lado. Así que había que informar y había que tener a la gente que supiera qué tenía que hacer en cada momento y en el minuto cero. Yo creo que eso es lo importante. Pues, doctor Domínguez, muchísimas gracias. Gracias nos volvemos a ver, seguro que sí. Ana, ¿dónde estás a esta hora? Pues a esta hora, Beatriz, nos encontramos en la mañana. Estamos aquí, Ana y yo, escuchando a Julián Domínguez, que decía, Ana, ¿cómo recuerdo yo también lo que tú decías, esa voz? Durante la pandemia, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a la fotografía y con los calendarios de 2024, porque estamos a mes de noviembre, llega diciembre y hay que saber ya, sobre todo lo consultamos cuando llegan las vacaciones de 2024. Digo, bueno, pues tengo a mi lado a Ana Fernández, pues ella es la encargada la encargada de las fotografías de la cofradía de San Antonio, porque esos imanes, pues tienen su foto. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es donde más miramos en el calendario, ¿no? No, mamá, de verdad. Ya llega esta fecha y ya empezamos a mirar, a ver lo que, en qué día cae en enero tal día, en febrero, pero vamos. Y entonces, y además este año lo han hecho los hermanos de San Antonio muy, muy bien, porque lo han hecho pequeñito, que uh-huh. No tiene que ocupa mucho ni nada, con imán para la nevera y bastante bien. Bueno, y la foto, que nosotros venimos a hablar de calendario, pero es que el calendario, esos imanes tan chiquititos que tú dices, aunque sea chiquitito, pero la foto de San Antonio es tuya, Ana. Pues sí, con mucho orgullo, la verdad que sí. Yo este año pues estoy súper orgullosa con la hermandad, porque uh-huh. Eligieron una foto mía para el cartel y después pues yo estuve allí pues a todo lo que me presto, a todo lo que me piden. ¿Hay una romería? Pues ya estoy. ¿Hay que hacer una verbena? Ya estoy. Y entonces me dijo después Carlos, Ana, ¿has hecho fotos de la romería? Uf, un montón. Pues mándame unas cuantas que tú veas. Entonces mandé unas cuantas, porque vamos a elegirlo aquí entre la junta y todo eso. Y me dice, Ana, nos gusta esta. Bueno, pues vale, yo te la mando. Y me dijo, vale, pues. Y ya más le dije, ¿quieres que te quite la firma? No, deja la firma, que quiero que se vea la firma uh-huh. tuya. Pues más orgullo todavía. ¿Tú hubieras elegido otra o solamente? Porque claro, solamente hay una fotografía, porque es la que hay, porque los demás no tienen fotografía, no son como los demás calendarios. ¿Tú hubieras elegido otra foto? Es que me gustan todas. Es que la verdad es que, como se me dice, tan azul, qué bonito. Exacto. Es que San Antonio es algo tan especial que tú dices que lo coja donde lo coja. Y entonces, pues, la verdad, tú dices, ¿qué dedo me corto que no me duela? Pues, me gustan todas las que mandé y estamos viendo la fotografía que uh-huh. que Ana nos ha mandado. Sí. Esas son las fotografías que tú le mandaste a Carlos, que bajo tú decías, mi punto de vista, que yo le podía haber hecho más de 100. Lo que pasa es que me dijo, mándame unas cuantas, porque si no vamos a volvernos locos. Hay uno de los panecillos. Sí. Sí, porque me gustó mucho, además ese tono, le dije, mira, este es muy bonito también, pero yo quería algo más típico, vamos, más relevante, que es como San Antonio. Me dijeron, esta, pues esta. Bueno, este año con ese toldo, ¿no?, con ese techo de colores, sí. habrán salido unas fotos espectaculares. Muy bonita. Es un día muy bonito también. Muy bonito, además una petalada que nunca se lo habían hecho y la verdad que es muy bonito. Bueno, los panecillos también hubiera sido una buena foto para la portada del calendario, ¿no? Pues sí, a mí también me gustaba mucho, claro. Por eso la mandé. Diferente, ¿no? Sí, de verdad que sí. Bueno, los calendarios están hoy, que precisamente estamos hablando, y hoy es martes, que hoy hay misa a las 6 de la tarde. Exacto. Si no me equivoco. El martes de San Antonio. O sea, que ya están disponibles allí los calendarios, ¿no? Sí, están allí a 4 euros uh-huh. y además todo lo que se recaude es un donativo, todo lo que se recaude es para una buena obra de caridad. Que después cuando ya terminen, pues yo lo reparten como ellos vean.
Además, mira qué cosa más curiosa de... No sé de quién habrá sido la idea, de ellos me imagino, ¿no? Sí. De ponerlo como imán para, para la nevera. Sí, todo ha sido por parte de ellos. Yo nada más que me pidieron la foto y yo se la entregué con mucho gusto y todo muy bien. A partir de ello, la idea de ellos y nada más. Tú subes todos los martes, Ana. Uf, subo más bien sábados, porque los martes me cuesta mucho trabajo. Por la tarde yo a lo mejor estoy liada con mi trabajo y no, me cuesta mucho trabajo de ir. Pero cada vez que puedo me acerco, y los sabaditos sí. Incluso si tengo que hacer algún reportajito, siempre tiro para arriba porque es que me encanta aquella zona. Bueno, ¿y si se casan ya en San Antonio? Bueno, mejor todavía. El día 2 tuve una y allí fue muy escandaloso. Bueno, pues te iba a preguntar por el tema de la fotografía. Ya aprovechamos que la tenemos aquí al lado. Ella también pertenece a Fotógrafos Solidarios. Exacto. O sea, también hace bodas. Uh-huh. Ella, pues, no para. Ahora estamos ya con la campaña de Navidad. Cuéntame. Estamos empezando ya con la campaña, que, bueno, pues, no veas, ayer empezaron la gente, yo no sé, de momento tenía un par de dos o tres citas, pero allí empezaron, que me guardes tal día, que me guardes tal día, y claro, quiero tenerlo todo antes del 15 de diciembre para entregarlo todo, porque como también doy crisma y doy todo lo que me piden, el servicio que me pide el cliente, y se lo doy. Y ya está, y pues empezando. Me fui la semana, vamos, la pasada, el mes pasado, fui a recoger cositas que había encargado para todo lo que es el fondo de Navidad, y bastante bien, la verdad que... Que lo de la fotografía no es simplemente darle a un botoncito, que hay que mirar bien el encuadre, hay que hacer un estudio antes de hacer esa foto, ¿no? Y mucha imaginación. Hay algunas que sí salen espontáneas, pero sí. Otras... Hombre, a mí no me gusta, yo que veo que hago reportajes, no me gusta del ponte así, ponte asado, no, naturales. Yo, algunas que a lo mejor me dice, dime algo, vale, pues entonces se lo digo. Si no, le digo, habla con tu pareja, habla con tu niña, haz lo que tú quieras. Y yo te voy cogiendo los momentos eso, porque es que a mí lo que me gusta es captar eso, el momentito, el sentimiento que pone esas miradas. Bueno, pero quizá a lo mejor en San Antonio es mucho más difícil, ¿no? Sí. Digo, si y no se está moviendo. Claro, sí y no, pero claro, con San Antonio tenemos una cosa, que la fe mueve montañas. Entonces tú lo coges de una perspectiva, lo coges de otra, y parece que San Antonio mira de una forma, mira de otra. Entonces, fíjate, es distinto el entorno. Más allá de lo que vemos nosotros, entonces, Ana. Yo creo que todos los fotógrafos miramos así, todos miramos. Y tú vas a un sitio, una boda, y a lo mejor vas de invitado, y vas mirando y tú vas diciendo, uff. Ya se le escapó. Se le escapó eso. Sí, es verdad. Ya, ese fotógrafo ya no, ¿no? No, también, porque cada uno tiene su estilo, tiene su forma, eso es cada uno. Que no tenemos todo, ninguno tenemos la ciencia de saberlo todo. Pero, por lo menos, bajo mi punto de vista, todos los fotógrafos tenemos esa cosita, esa mirada especial. O muchas veces que no llevas la cámara y dices, ¡ay, ya se me ha escapado esta foto! Ay. También te pasa. Ay, Ana, de verdad. Cuando muchas veces, mucha gente me dice, oye, cuando mejor voy a cualquier cosa y no llevo la cámara encima, me dice, ¿y la cámara? Digo, uy, se me ha olvidado el otro brazo. Es que me falta. Y es verdad que muchas veces me veo que me hace falta, porque es que ves cosas y tú dices, ¡ay, esto lo cogería! Están los móviles, pero no. Un móvil no es lo mismo. Móvil para coger una cosita, pero después... Yo, por ejemplo, soy de la típica que ya a los móviles les busca muchos fallos. Sí, ¿no? Claro, por muy bueno que sea el móvil, después a la hora de verdad lo empiezas a ampliar y tú dices, esto no es una cámara. Hombre, las cámaras son cámaras, por eso valen lo que valen también. Y además que esta profesión es muy bonita, pero es muy cara. Es muy cara. Sí. Bueno, hija, ¿qué vamos a hacer? Si es que es lo que te ha gustado. Sí, sí. Además disfruto claro, mucho, disfruto mucho. Disfruto mucho haciendo eso. Eso es lo más importante, sí. Disfrutar mientras uno está trabajando. Bueno, pues los calendarios me imagino que de momento estarán arriba, ¿no? Estarán en la ermita, Beatriz. Sí, los calendarios están y es un buen están día. Arriba. Es un buen día para recogerlos, porque como hay misa, eres un buen día para recogerlos. Pues enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer ese kick cap de la mañana. Muchas y gracias, Bea. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchas vamos gracias, a buscar gracias, a María José. Venga. A ver dónde se encuentra. María José, venga, ¿tú vamos estás? A buscar a María José. Hoy con gafas, madre mía, cómo viene hoy. Hoy bueno, viene ya que sí, se sale. Sí, Bea. Hoy, me he tenido que poner la gafa, tú sabes bien por qué. Cuéntaselo. Sí, sí. ¿Lo cuento o no? Porque va, tiene un ojo pipa. Bueno, cuéntalo, como tú quieras. Tiene tú un orzuelito. Es para que no se me vea tan, tú sabes, que el tenía orzuelo. Yo, digo, Dios mío, cómo tengo... Yo le he dicho que no se le nota nada, no, pero ella se ha querido poner la gafa. Bueno, que nos cuente María José lo que tiene preparado. Taparme un poco, para taparme un poco. Venga, ahora nos vemos.
Bueno, pues Beatriz, estoy en la Escuela de Arte porque te voy a contar un proyecto que empezó hace muy poquito y que ya han participado en la creación, un taller de creación de audiovisuales aquí mismo, como te decía, en la Escuela de Arte. Bueno, y tenemos a Fainal Laditomía, que ha sido la profesora, que ella es la que nos va a contar un poco cómo se ha desarrollado este taller de creación de audiovisuales. Muy buena, Faina. Buenas tardes. Pues mira, por suerte hemos tenido contacto con algunos docentes de la Universidad Politécnica de Valencia y nos han mostrado este proyecto que ellos llevan desde allí y que lo ofrecen como formación para profesores y alumnado de universidad. Y bueno, pues nos han ofrecido la oportunidad de incluir en ese grupo a pues, una selección de alumnos que trabajaran conjuntamente con ellos. Entonces, ha venido la productora La Cosecha, que es una productora bastante conocida, y les han también mostrado cosas, les han podido pues mostrar sus trabajos y bueno, estamos súper contentos de que ellos hayan podido tener esta oportunidad y tener la tranquilidad también de que como esto es está organizado por el Ministerio de Innovación, de Ciencia e Innovación, entonces pues va a tener una proyección en dos fases. Y ahora han hecho ellos el taller y más adelante habrá posibilidad de hacer exposición itinerante por España. Y entonces va a tener buena visibilidad. O sea, estamos pues, contentos de que eso pueda ser posible. Iremos siguiéndolos a ellos en el proceso para que pues, en su producción vayan ellos consiguiendo los objetivos, ¿no?, que se estén marcando. Fíjate, Faina, que han sido 8 alumnos de la Escuela de Arte de nuestra ciudad lo que han sido seleccionados y lo que han podido disfrutar de este taller. Habrán aprendido muchísimas cosas, tenemos aquí algunas alumnas que nos van a contar, pero a nivel personal, ¿qué es lo que crees que engrandece a las clases del día a día con un taller como este? Pues mira, yo creo que es súper, que les ha aportado y les va a seguir aportando durante todo este proceso el hecho de ya entrar en contacto con un ambiente un poquito más profesional, ¿no? Que sea universitario, que vean cómo se trabaja, cómo son las dinámicas de trabajo, que ellas estén familiarizándose con cierto vocabulario que les va a venir muy bien luego cuando pues más adelante quieran afrontar estudios universitarios y también que les va a motivar a querer hacer estudios universitarios, que vean que es posible. Y luego bueno, también está el tema, la temática del taller, que estamos trabajando sobre crisis ecosociales, ¿no? Hablan en el taller sobre sustentabilidad, las crisis energéticas y ciertos problemas que son actuales y necesarios de abordar y también no solo abordarlos y entenderlos, sino cómo influir en la sociedad a través del arte, ¿no? Y en este caso, pues a través de la creación audiovisual. Faina, todas estas herramientas les ayudan a pensar en un futuro no muy lejano, además, con una estabilidad un poco más elevada, ¿no? Así es, y además que ellos entiendan que son agentes de cambio, que a través de su visibilización, que salirse de los patrones de la industria, por ejemplo, audiovisual, ¿no?, que siempre marcan unos patrones, igual no es una expresión vamos a decirlo, artística, ¿no?, porque se tienen que cumplir una serie de parámetros económicos. Entonces, que tengan esa libertad de creación, de hacer piezas audiovisuales, que no tienen por qué ceñirse a ningún patrón comercial, también es enriquecedor, ¿no?, tener esa libertad de expresión que van a tener. Bueno, pues vamos a preguntarles a ellas, parte de las protagonistas de estos 8 alumnos elegidos en la Escuela de Arte de Beatriz son África, Ana y Daniela, no me quiero olvidar, lo he dicho bien, ¿no? África, que sí. Yo sé que me han mirado, sí, en sí. Plan, ¿verás tú que se va a olvidar mi nombre? No, ¿verdad? No, todo bien. Bueno, pues contadnos un poquito cómo ha sido vuestra experiencia, chicas. Bueno, pues desde mi experiencia, yo estoy ya en segundo curso, por lo cual ya tengo algo de experiencia previa del año pasado, dando la asignatura de Cultura Audiovisual. Uh-huh. Cuando me ofrecieron realizar este taller de creación audiovisual, pues la verdad que me pareció una oportunidad fantástica para ampliar mis conocimientos sobre este campo. Aún más, como ha dicho la profesora Faina, dentro de un ambiente y un entorno ya mucho más profesional y más técnico, ya que no solo por La Cosecha, que han sido los que han impartido el curso desde la Universidad Politécnica de Valencia, sino también porque teníamos compañeros de muy diversos de distintas partes de España, en momentos muy diferentes de su vida, tanto en carreras, hasta profesores, hasta nosotros que éramos los alumnos de bachillerato. Entonces, quieras que no, nos hemos enriquecido todos muchísimo mutuamente. Ana, ¿qué es lo que has aprendido, sobre todo?
He aprendido un montón de conocimientos nuevos, de los cuales desconocía, porque al ser un nivel más universitario, más profesional, como ha dicho Zaina, pues había un montón de cosas que yo no tenía ni idea, como por ejemplo las crisis ecosociales. No sabía cómo representarlas ni cómo editar para poder transmitir, ¿no? Sí, para poder transmitir lo que... ¿Y cómo son esas crisis ecosociales? ¿Cómo se pueden transmitir? Pues a través de cortos donde se relata lo que está sucediendo, por ejemplo, alguna discriminación o cualquier guerra o algo que esté sucediendo. Nos decía Daniela, que nos decía Faina, que bueno, que esto ha sido una primera parte, luego podéis hacer exposiciones por distintos puntos de la península. ¿Cómo sería la idea de poder exponer lo que estáis aprendiendo ahora? Pues muy buena, la verdad, porque al principio del taller era todo muy teórico, uh-huh. Y después, conforme fueron pasando los días, fue ya todo muy práctico, empezaron a enseñarnos cortos de la gente, los alumnos, algunos presenciales llevaban lo suyo y nos dieron la oportunidad de crear uno entre todos o por su parte, ya lo que decidamos nosotros, y poder mostrarlo, y depende de pues, si estaba bien o mal, pues nos lo decían, y si estaba bien lo podían producir, lo podrían enseñar. Y eso es muy bueno porque nosotros ahora mismo estamos en un nivel de primero y segundo de bachiller, y si, por ejemplo, ahora todos nos ponemos a hacer uno, uh-huh. Con las ideas que hemos aprendido con nuestros profesores, tanto en cultura como en todas las asignaturas, que muestren un proyecto nuestro a nivel nacional, pues sería, pues, yo qué sé, algo muy, muy que te alegra, ¿sabes? Porque es tipo, lo hemos hecho bien, lo han querido mostrar, les han gustado nuestro corto y pues hace ilusión. Bueno, pues chicas, nosotros estaremos pendientes, Beatriz, claro que sí, de esta evolución que tiene este taller de creación audiovisual. Lo que está claro es que las sensaciones han sido buenísimas, ellas se llevan en este caso un buen sabor de boca, y Faina, desde su parte de educadora, yo creo que también, ¿verdad? Por supuesto, sí. La verdad es que vamos a intentar seguir fomentando este tipo de dinámicas en la escuela y que los chicos se puedan enriquecer. Pues lo que nos importa realmente al final es que aprendan y que aporten a la sociedad en su trabajo. Bueno, pues este granito de arena que acaba de empezar Beatriz para aportar a la sociedad, y bueno, que nosotros todo aquello aquí que para necesitamos, contarlo, ¿no? Y luego, claro, claro. Todo lo que hagáis, exactamente. Pues Faina, muchas gracias. Gracias también a su alumnado. Gracias, María José. En un poquito nos volvemos a ver, y es que todo avanza, y nuestra Escuela de Arte, la necesitada Escuela de Arte, está dándole la razón a aquellos que defendían que nos hacía falta. Gracias, María José. Me voy con Salvador Jaramillo, que quiere contarnos algo, quiere adelantarnos algo, y bueno, pues vamos a por ello a esta hora. Estamos en el acuartelamiento del Serrallo con el teniente coronel Jesús Baraoz, que es el director técnico de la carrera Cuna Legión. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Salvador. Bueno, pues la prueba comenzará dentro de unos meses, pero hace unos días que hemos tenido ya, nada, muy poquito, dos días, las inscripciones ya de la carrera, ¿no? Efectivamente, el viernes pasado ya a media mañana se abrieron el plazo de preinscripción de la carrera, que no es la inscripción, es la inscripción, será el próximo martes. La preinscripción, que es apuntar los datos y apuntarse a la prueba que quieres correr con todos tus datos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos fundamentalmente para evitar errores. Pues claro, si tú tienes que inscribirte a la vez que coges la plaza, la gente corre mucho y se equivocan, y sobre todo las cosas importantes, que son DNI y bueno, fecha de nacimiento, que luego perjudica las clasificaciones. Entonces podemos hacer una fase de preinscripción, y luego ya el día 21 será la inscripción propiamente dicha. Hasta el momento, o sea, preinscripción, ¿de cuántas personas podemos estar hablando que se prevé vengan ya a la prueba? Ahora mismo preinscrito, me parece, decir, mira, hace un rato ya por encima de 5.000 personas ya apuntadas, que son las plazas que hay para todo. Entonces ya prácticamente cubierto, vamos. Nos quedan todavía hasta el lunes que viene a las 12 de la mañana, que es cuando acaba el fin de plazo de preinscripción, y yo calculo que sobre 6.000, entre 6 y 7.000 personas habrá preinscritas para la prueba. O sea que hay una diferencia de cuántas personas con respecto al año pasado. Para la prueba, en principio esperamos tener casi, contando las pruebas Hobby y la Benjamín, cerca de 5.500, yo calculo que respecto al año pasado más de 800. 800 personas. Estamos hablando de la prueba reina deportiva, la prueba deportiva reina, mejor dicho, de Ceuta. Esto le da un impulso no solo deportivo, sino económico a la ciudad, importantísimo.
bueno, eso no soy yo, y te quería decirlo. Eso es una prueba deportiva de la Legión, y una prueba deportiva, todas son reinas, cada una en su especialidad. Hay otras pruebas de otro tipo que también son, que traen muchísima gente y que son importantes para la ciudad también. Pero bueno, eso, como tenemos todos, la incidencia de la gente que viene, que gasta, que la prueba creo que sirve como un revulsivo, ¿no? Hombre, yo creo que sí, es importante para la ciudad. El año pasado tuvimos casi 3.000 visitantes, 3.000 corredores en la prueba, que son cerca, rondamos los 5.000 visitantes, pues en un fin de semana yo creo que es importante, que es bueno para la ciudad, que venga tanta gente y efectivamente deja el dinerillo aquí, que viene a las arcas municipales. Además, también importante por la visión de muchas de las personas que repiten, pero otras que vienen por primera vez y ven una visión de Ceuta totalmente distinta de esa visión distorsionada que en un momento pueden tener ciertas personas y que despejan las dudas cuando llegan aquí, ¿no? Efectivamente, mucha gente viene y se sorprende de la ciudad. De hecho, la prueba, uno de los objetivos que tiene es enseñar la ciudad a los que ven, tanto los que hacen la de 20 kilómetros, que ven toda la parte del Hacho, que es muy bonita, y luego a los que hacen la de 50, que disfrutan de toda la naturaleza que tiene la zona de Sierra Bullón, es precioso también. Entonces, bueno, yo creo que es un escaparate importante para la ciudad en la venir hacia la prueba. Con respecto al año pasado, ¿hay alguna novedad? ¿Alguna incorporación o seguimos con las mismas pruebas como años anteriores? Sí, ya comenté en la presentación de la prueba que hay varias novedades. En cuanto al recorrido, la principal es que la Fortaleza del Hacho, el año pasado hubo una serie de embotellamientos, de embudo, y tuvo la gente parada. Sí. Entonces hemos quitado ese tramo y lo que hemos hecho ha sido, cuando se entra el Hacho no se sale por la misma puerta, sino se sale por la puerta de Málaga. Tanto los ciclistas que se salían antes, como ahora mismo los corredores van a salir por esa misma puerta. Por lo cual evitamos la parte del lienzo de la muralla que se montan los embotellamientos. También vamos a juntar un poquito más la salida de los ciclistas a los corredores, porque me ha pasado lo mismo. Al pasar por San Amaro están pasando ya los ciclistas que iban hacia el kilómetro 20 con los corredores que iban hacia el 5 y tuvieron que parar los corredores, estuvieron parados un rato. Entonces vamos a intentar evitar que haya ese paro de los corredores. Y en cuanto a modalidades, hemos incorporado una petición popular que había, que era el hueco que había entre 12 y 18 años. Bueno, pues hay una prueba Benjamín en la cual pueden participar los chavales que tengan, las personas, chicos y chicas, entre 12 y 18 años. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para esta próxima prueba reina en el deporte ceutí, como es la cuna de la región. Muchas gracias, Salvador. Yo, sin dato importante de acabar, referente a las inscripciones, que hay mucha gente que lo pregunta, entonces bueno, ya voy a aprovechar que estáis aquí. Las inscripciones son el día 21 y empiezan a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde tenemos la de 50 kilómetros, a las 4 de la tarde tenemos la de 20, a las 5 la de mountain bike y luego 5 y media a la joven y a las 6 la Benjamín. Son los horarios que se abre la plataforma. Este año no es como el año pasado que voy a dejar el botón y coger la plaza, no, es dar el botón y formalizar la inscripción pagando. Entonces, cuando has hecho el pago ya te llega la asignación de la plaza, ¿de acuerdo? Es la única variación que hay en respecto a la inscripción. Entonces, preinscripciones hasta el día 20 a las 12 de la mañana y al 21 a las 3, las 4, las 5, 5 y media y 6 son las inscripciones propiamente dichas. Pues muchísimas gracias, Jesús. Mucha suerte. A vosotros. Muchas gracias a Teleceuta, como siempre. Bueno, pues muchas gracias a don Jesús Araoz y también, como no, a nuestro compañero Salvador Jaramillo, que allá donde le decimos, ahí está. Gracias de verdad, compañero. Me voy con Ana, que también está preparada y que tiene que hablarnos también, pues yo no sé si de inscripciones. Ana, cuéntanos. Sí, sí, de inscripciones y en la Casa de la Juventud. Tengo a mi lado a Eva Rodríguez, que es técnico de la Casa de la Juventud. Y bueno, pues octavo concurso ya, Beatriz, de eslóganes de... Pues para contribuir a la eliminación de violencia de género en general, ¿no? ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Octavo ya. Sí, es el octavo concurso y lo hacemos entre la Biblioteca Pública del Estado y la Casa de la Juventud. Y nuestra idea, bueno, pues conseguir ese objetivo principal, ¿no? El respeto por la igualdad en los jóvenes. Y pueden participar, pues, todos los jóvenes que están realizando secundaria. Por tanto, se ha llevado a todos los institutos, colegios concertados, para que puedan participar y además los chicos están muy metidos en este tema y participan. El plazo se abrió ayer día 13 de noviembre y hasta el próximo
23. Sí, del 13 al 23. También desde la Casa de la Juventud, como desde la Biblioteca Pública, recogemos todos los trabajos el día 24 para facilitar en los centros educativos pues el que no se tengan que desplazar hasta la Casa de la Juventud y poner todas las facilidades posibles. Porque es un tema que nos parece interesante y que desde aquí agradezco a los centros educativos que siempre están muy implicados. Claro, porque no solamente van a participar en el concurso, sino que también le habrán explicado a todos ellos lo que conlleva este concurso por el eslogan y por la finalidad, ¿no?, de explicarles lo que es la violencia de género. Claro, en sí este concurso lleva consigo el que, por eso digo que agradezco a los centros educativos, porque ellos van a ser una figura también muy importante en que este concurso se lleve a cabo. Y bueno, por otra parte, pues debemos luchar porque esta lacra desaparezca y que además se conciencia a los más pequeñitos, a los jóvenes, del respeto por la igualdad. Por eso quizás sean los de secundaria, ¿no?, que ya son jóvenes, pero ya tienen un poquito de... Sí, ¿dónde? Precisamente cogemos este colectivo, este colectivo de los chicos que están estudiando secundaria, pues que sepan recibir el mensaje y lo puedan ellas expresar a través del eslogan. Desde aquí digo que es verdad que nos hemos encontrado de todo y maravilloso, ¿no? Porque ellos deben tener el tema sobre violencia de género, pero es verdad que van a utilizar las técnicas más inverosímiles, como pueden ser que te han aparecido en cartulina, en cartón, en una figura y con un mensaje, en fin, que son muy originales, la verdad, los jóvenes. Y los premios, que también son pues muy, muy originales, porque el primer premio tiene una tablet, el segundo premio auriculares, tercer premio juegos de videoconsola. Bueno, pues estamos viendo, sí, dime. Sí, se le van a dar, el tercero es como un vale donde ellos pueden escoger el premio que quiere por valor de 60 euros. Bueno, que estamos viendo ahora mismo el cartel, este cartel anunciador de la edición número 7, porque claro, tenemos que decir que el ganador de esta octava edición pues será publicado el año que viene, ¿no? Sí, no solo tenemos estos tres premios, sino que además el joven va a ser el que gane, el que tenga el cartel del año que viene, o sea, que sea el noveno concurso, será el que se publicite con su cartel. Y eso a los jóvenes también, en cierta manera, hacen que quieran participar. Estamos viendo en esta ocasión el primer premio del año pasado, Ángel Pérez Pastor, alumno de tercero de la ESO del Colegio San Agustín. Sí, del Colegio Concertado San Agustín, ganó el año pasado. ¿Qué dijo? ¿Qué explicación dio al cartel? Estuvo muy emocionado, dijo que él lo que quería es representar en cierta manera el mundo y que en el mundo todos somos iguales y como ves pues están todos jovencitos yendo por el mundo y reflejando pues eso, el respeto, la igualdad. A moral, sin violencia, igualdad en ambos sexos, viste como quieres y las tareas domésticas son de todos. Es decir, que los jóvenes lo tienen muy claro y así lo expresan. Y esa va a ser la selección que vais a hacer este año. ¿Qué ganará? Pues bueno, digamos que tenga el eslogan, pues ¿no? El que más... pues se acerque sobre todo a los jóvenes, porque serán ellos los que harán este... La verdad que el jurado siempre lo tiene muy complicado, porque ya te he dicho que los jóvenes son muy originales, desde aquí ya lo digo, y lo tienen bastante complicado, pero siempre hay alguno que sale, sobresale, y bueno, esperemos que... Vamos a aprovechar, si acaso, Eva, porque igual alguno de esos alumnos que ya... pues estarán preparando ese proyecto, diría, ay, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué hago? Pues damos algún consejito para aquellos carteles que estén preparando ahora mismo, vaya. Claro, hay uno que no, claro que sí. Bueno, yo les diría que el tema lo tienen muy claro y que ahora que sean innovadores, creadores, que la técnica se le permite cualquiera y que, por tanto, muchas veces no solo es el dibujo, sino también ese mensaje que cale y que los jóvenes, ya les digo, que nos ganan en idea. Gracias a Dios, sí, tenemos un buen futuro. Que somos jóvenes nosotros también, pero que vienen pisando fuerte los que vienen detrás. Pues sí, la verdad. Que vienen pisando fuerte. Beatriz, pues el octavo concurso de eslóganes, porque ya está abierto en la Casa de Juventud hasta el día 23. 23. Todavía están a tiempo. Estamos ahora día 14. Eso, tienen desde el 13 al 23, tienen tiempo. Para pensar y ejecutarlo bien.
Pues a ver cuántas cosas se nos ocurren que podamos mandar. Nosotras no estamos en ese periodo, pero bueno, los que tengan que pensar, que piensen, Eva, ¿no? Que piensen, que hagan y que, en fin, que se le ocurren. Sí, la verdad que, aunque sea el séptimo, decirte que ha ido siempre incrementándose la participación, y eso también pues nos enorgullece, que los jóvenes en este tema tan importante pues se comprometan. Hombre, mientras están trabajando en el eslogan, Eva, algo que antes era impensable, que los jóvenes pensaran en estas cuestiones, mientras están trabajando en los eslóganes, están también investigando, están informándose, o sea, están preocupándose del tema, ¿no? Pues sí, porque cuando se hacen este tipo de concursos vamos un poco más allá. Por eso anteriormente he dicho que los centros educativos son una parte fundamental, claro, de este tipo de actividades, porque ellos van a ser los que apoyen estas iniciativas y, bueno, y en cierta manera logren que los jóvenes comprendan lo importante que es la eliminación de la violencia de género y así lo plasme en este concurso. Bueno, pues a ver quién gana. Estaremos allí para disfrutarlo. Gracias, Eva, por recibirnos. Muchas gracias. Ana, en un ratito nos vemos. Siempre a vosotros. Porque gracias, gracias a ti. Ahora me quedo con los mayores. Tú sabes que existen, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Hombre. Nos vamos con los mayores, tenemos invitados, ya saben ustedes que hemos parado un par de semanas con este tema porque estaban ahí como revolucionados, desorganizados, los cursos no habían empezado, los talleres no habían empezado y estaban todos un poco medio enfadados, medio no enfadados. Rafa, Josefa, te me ha empeñado que te llama Rafaela. Josefa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú estabas enfadada porque no empezaban los talleres? Yo no. ¿Tú estabas tranquila? Yo estaba tranquila. Esperando que llegaran. Espero que llegara el momento, pero a ver, enfadarme y estar diciendo, hay que ver que no empieza esto o otro. No, yo de eso nada. Eso no te va a alterar. Josefa Ramos tiene 80 años. 80 años. Y está en el taller de memoria y el de gimnasia. Pues ya Ignacio todo hoy ha ido de 9 y media a 10 y media. Llevo muchos años yendo a Ignacio. ¿Y si no fueras, cómo sería tu vida? ¿Qué? Si tú no pudieras ir al taller de gimnasia, ¿cómo sería tu vida? Pues regular, porque yo en mi casa también me he venido. Me pongo así la ira, si me pongo a bailar. Pues claro, lo que haces allí lo puedes hacer en tu casa. En mi casa, pero yo lo que estoy haciendo. Pero no es lo mismo. Pero es lo mismo. No es lo mismo. Don Francisco, don Paco Román. Me gusta llamarte Paco, ya sé que te voy a llamarte Paco. Paco Román, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tú, a qué te dedicas también, a? Bueno, pues yo ya llevo unos pocos de años. Otros 80 años, ¿eh? En informática, y desde el año pasado a este ya hemos empezado con memoria, que estoy muy contento porque la profesora, que es de informática y de memoria, que es la misma, es un encanto, además con una paciencia enorme. Y bueno, pues eso, después de haber cumplido 80 años, como me acaba de decir, y lo llevo bastante bien. No, yo en general, yo digo la edad que tenéis, pues porque tengo que, bueno, si no queréis que tampoco la digo, pero pues eso de que se os note es diferente, ¿eh? Por supuesto. Eso de se os note es diferente. Paco, ¿en qué trabajabas tú? Yo fui, al principio, con 18 años, empecé a jugar fútbol, y he estado 15 años en muchos equipos. Y entonces, bueno, ya llegaba la edad, porque estaba esperando las oposiciones para policía local. Y entonces, pues, ¿te presentaste? Me presenté, aprobé, y ya el fútbol era una cosa secundaria. Y he estado 35 años en la policía local. ¿Y cómo es trabajar? ¿Cómo es ser policía? Porque ser policía, te quiten el uniforme, no te lo quites, tú sigues siendo policía. Claro, claro, por supuesto. Hombre, yo he tenido una vara de medir con mucha paciencia y a la gente. Había personas que cuando yo la había denunciado y la había dicho con un tacto y una educación, entonces el infractor me dice, mire usted, hubiese preferido que me hubiese usted denunciado y no me hubiese dado usted la bronca que me ha dado con mucha educación. Digo, bueno, pues ya está, como usted me lo dice, me está piropeando, pues ya no lo voy a denunciar. Y sí, pero la espinilla la llevo, la bronquilla que me ha echado usted. No, yo le he enseñado de ir, en vez de ponerse aquí, que está mal, se pone usted aquí. Que no estorba. Esa era mi forma de actuar. ¿Has quitado muchas multas, Paco? Hombre, sí, he quitado algunas, porque yo soy muy conocido en Ceuta
y la gente me venía a llorar, sobre todo el que veía yo que era pobre, que no podía ese, pagar. Ese que no podía pagar, y bueno, anda, vete, ten cuidadito otra vez. Que la segunda no, Paco, no, o Román, Paco o Román. Más bien Román te llamaban, ¿no? Te conocíamos por Román. Por Román, en la, futbolísticamente por Román. Claro. Y en la policía sí, Paco Román, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues yo encantado porque he tenido unos compañeros maravillosos. Y ahora me ha suplido mi hijo Carlos Román, está mi oficial de la policía local, y mi yerno, que ese para mí es un hijo. Está en, también de policía, que entró junto con mi hijo, y está en el control de... Déjalo, que ese es malo. Rada. Ese es malo, ese te localiza, ese te localiza enseguida. Digo, ¿cómo están los hijos, José Manuel? No se separa uno de ellos. Ya se han casado, ya no. Se han independizado, que bueno, es mentira, ¿no? Para mí es mentira. Yo mis hijos están muy pegados a mí desde siempre, tanto mis hijos como mis yernos, mis nietas, mi suegra, todo, siempre están muy pegados a mí y yo a ellos. No sé, tu madre no podía vivir la vida que vives tú con la edad que tienes, ¿no? ¿Qué? Tu madre, por ejemplo. Mi madre, que para dejarte, me dejó a mí con 6 años. ¿6? Mi madre y mi padre. Porque se murieron con la epidemia de tuberculosis. Y yo me he criado en la India. ¿Y te has venido? ¿Porque te viniste para acá cuándo? Me vine para acá con 18 años para ver a mi hermana. ¿Y estaban aquí? Y ya no, y me venía porque me hacía que un novio, y me venía, pero yo a mi tía no la dejaba nunca. Oye, ¿cómo era eso de los novios? ¿Era difícil, no? ¿Salir con ellos o cómo no? Y tanto. Para mí muy difícil. ¿Por qué? Cuenta. Porque las personas antiguas eran muy severas. Y decía, a tal hora, aquí. Pase lo que pase, tú tienes que estar aquí. Aquí, ahora. Y yo cuando salía con mi novio, que era de esquí de Ceuta, que trabajaba en la Comisión Africana, pues cuando iba allí, digo, yo, a la feria. Y yo, no, que mi tía me ha dicho que el gallito costó la casa. ¿Toda la vida asustada? Porque asustada, porque era persona antigua, pero... Ya, rectas. Porque, claro, llevaba a su tía por el camino, porque decía, no, a mí no me va a dejar tirar. No, claro que no. Pues me llevaba a ella por el camino que llevaba a su tía. ¿Y tú has hecho lo mismo con tus hijas? ¿Con tu hija o yo tu hijo? Yo con mi tía no. Si ella me dio tarde, yo no le había guiado, ni la preocupa, ni nada. Pero sí le has dicho lo que tenía que hacer, ¿no? Hombre, por supuesto. En fin, mamá mía, ahí dale, ¿no? Paco, ¿cómo...? Yo antes de nada leía la cartilla. Ah, vale. Esto es... Un poco la cartilla de Paco. Hombre. La cartilla de Paco. Pero yo, gracias a Dios, ha salido a hacerlo. ¿Qué es lo que te molesta de este tiempo con respecto a lo que tú has vivido? Si es que hay algo que te moleste, claro. Hombre, no me molesta, pero es otro día diferente. Antes teníamos menos y vivíamos con más tranquilidad, con otro gurío, pero ahora tenemos un poco más, no mucho, pero no se vive como antes. ¿No, Paco, no se vive como antes? Hombre, la vida ha cambiado como un 100%, porque esa educación que había antes, ese respeto mutuo de el agente, la autoridad y el ciudadano, bueno, yo al principio jugando a la pelota en la calle con 10 o 12 años, ¡ay, que viene un guardia, cuidado! Pepe el guardia la llamaba. Cuando venía Pepe el guardia, la cosa cambiaba. Uy, no íbamos, salía, pues venga, juega otra vez. Y bueno, yo la temía porque mi padre me decía, ten cuidado, que no me den queja de ti, ten cuidado. Ten cuidado. Tenía lo suyo, Tenía una carga de profundidad increíble, digo, ¿no? Digo, ya lo creo. Y sin embargo, cuando tú ya eras guardia y los niños jugaban, ni caso. ¿O sí? Bueno, hombre, yo me he movido de otra manera, claro. De otra forma. Estuve primero en circulación, después de motorista, y después de motorista en información. Y al final terminé en el archivo, ya con la edad reglamentaria, claro, de la segunda actividad. Y bueno, pues yo soy una persona que he respetado a todo el mundo, sigo respetando igualmente en el tiempo que estamos. Tengo muchísimos amigos que me quieren y yo también lo quiero a ellos. Oye, Paco, ¿la policía de ahora en qué se parece a la de antes? Hombre, se parece... En el uniforme tampoco, En el uniforme tampoco, pero sí es verdad que hay una cuadrilla de policía ahora. A nosotros éramos 90, ahora creo que son 200 y pico, 300. Y bueno, se lleva de otra forma, Yo tengo, como te he dicho a mi hijo,
y a mi yerno, José Mari Leo, y el otro, Carlos Román. Y bueno, ellos me comentan muchas veces, yo, lo que yo veo, desde luego, se ha perdido la educación, se ha perdido total, total. Entonces, es difícil de actuar en la calle, porque es que no puede, vamos, es que está amarrado, porque no puede actuar como se debería de hacer, como se hacía antes. A mí me chillaba uno y entonces, ¿usted qué pasa? ¿Que me va a chillar usted? ¿Usted sabe cómo yo chillo? Porque yo chillo, si yo chillo ahora, lo dejo sordo. Así que tengo usted cuidado conmigo porque me voy, lo llevo a comisaría ahora por desacato, desobediencia y... No se preocupe. Eso ya hombre. No se puede hacer ahora. No, cabrón. Y ahora voy y hablo con mi abogado y ya está. Y mira, y te hago así, como si fuera un desplante. Un mendundín. ¿Alguna vez has tenido que llamar a la policía, Josefa? ¿Alguna vez has tenido que llamar a la policía? Gracias a Dios. No. Hasta el día de hoy no llevo a llamar a la policía. Bueno, una señora con 80 años, viuda, que ¿cómo es su vida? Pues mi vida, pobre, ha ido bien. ¿Ella se levanta por la mañana, se va a su gimnasio? Yo por la mañana cojo, me levanto, y hago lo que tenga que hacer y a las 9 pico billete. Voy a la tienda, después vengo a tomar mi café ahí al Gino, me voy para la tienda y después ya me voy para arriba. A trabajar. Bueno, hoy ese de todos los talleres que hacen servicios sociales, ¿te parecen buena idea? Tú estás en memoria y gimnasia. ¿Te parece bueno el trabajo que hacen en servicios sociales? A mí sí me gusta. Y yo lo primero iba a donde está el Camoy, donde está el Mastrance para abajo, sí. A pintura. Iba de pintura. Y yo he pintado muchísimas cosas, tengo en mi casa. He pintado una mexicana así de grande, después he pintado un elefante de marfil. ¿A ti te molesta que te digan que te llamen mayor? ¿Lo qué? ¿Te molesta que te llamen mayor? A mí no me molesta. A mí me molestará. Yo hago como el refla. A mí, pli, yo digo en picolín. ¿A ti te molesta que te llamen mayor, Paco? No, porque la mayoría de la gente no piensa que yo tengo ya 80 años. Pero bueno, aunque los tengas, es que estás bien. Entonces, tu vida... Has cumplido años. O sea, se estropea la carrocería. Sí, pero la cabeza y el corazón, no. Va. Eso va fenómeno. Va maravillosamente. Algún umponcillo de mi mujer. No, hombre, esto no es lo otro. Bueno, ya está, vale, de acuerdo. Oye, porque, claro, la jefa es la jefa. Ay, ¿la jefa en tu casa no eres tú? No. Ella. Ella es la que dispone y bueno, y además tiene un carácter más bonito, más amable con todo el mundo. ¿Cuántos años llevas con tu mujer? ¿Perdón? ¿Cuántos años llevas con tu mujer? 6. ¿Con mi mujer? Pues 52 años nada más. ¿Y en 52 años no ha habido crisis? Gracias a Dios no. Ni en lo económico, ni en lo social. Siempre nos hemos llevado... ¿Ni en el amor? En el amor no veas, de maravilla. ¿Cuál es el truco? Pues nada, el truco es respetarla y respetándome a mí. Y los dos nos llevamos de maravilla. Lo que diga ella se hace y lo que digo yo también se hace. Pero siempre están por encima de ella. Siempre. No, por vea. Eso nos llevamos tan bien. Verás cuando llegue a casa, te va a poner vino, te va a dar abrazos y besos. Digo. Paco, ¿te preocupa la actualidad? ¿Te preocupan las noticias? ¿Te preocupa lo que pasa en la ciudad, en el país? No cabe duda que me parece muy bien que me hayas abierto, o sea, preguntado esa palabra, pero eso de la amnistía, madre mía, de mi alma. Que va este hombre... Ha coalicionado con todo, con la ETA, con Bildu, ETA, con Podemos, ahora es Puigdemont, un señor que había que meterlo en la cárcel cuando pisara el suelo español. Eso no hay derecho, que sea hombre, es un infractor, un prófugo. Y entonces, este Sánchez, por coger el sillón, yo qué sé, mata a quien sea. Hombre, no, tanto como eso, no. Matar, Paco. Matar, no, con el pensamiento. No creo que se atreva a pero, tanto. Bueno, pero sí. ¿Eso te preocupa entonces la política? Sí, totalmente. ¿Y algo más? ¿La economía, las guerras? Hombre, sí, las guerras, no cabe duda, eso hay que odiarlo. Y la economía se nota. Gracias a Dios tenemos un buen sueldo, pero que se nota...
lo que empezaba a subir, lo primero, el aceite, el azúcar, las legumbres, exagerado, exagerado. Y hay pobrecitos que no llegan ni a 10 días, porque si gana 400 euros o 500, voy a ver. Ya me contarás. ¿Tú vas al mercado o vas al súper o qué haces? Yo voy al mercado a comprar moñato, que me encanta moñato con canel y clavo. Qué bueno, ¿lo haces tú? No, yo. Y mi niña dice, ay, abuela, qué bueno está. Digo, ya, pues esas son unas comidas que comíamos antiguamente. Es verdad, eso era lo que había, el boniato. Ahora se come menos, bueno, ahora están empezando a redescubrir y creo que se van a volver a poner. Y cuando voy a suministrar, pues voy a Lidl, voy a Mercadona. ¿Compras tú? ¿Tú eres la que vas al mercado? Yo voy con mi hija. ¿Vas con tu hija? Ayer fui, precisamente, me fui a tubo y después mi hija fue a recogerme a Mercadona. Oye, ¿y está todo muy caro? ¿Sí? Está todo muy caro. Como todas las partes. Hay que ir mirando las que hay y las que hay allí. ¿Ha subido mucho todo? Ha subido todo un poco. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tengo que comer algo. Habrá que ir. ¿Has cambiado tu manera de, por los precios, has cambiado tu manera de alimentarte? ¿Has comprado un producto en vez de otro o no? No, yo siempre voy mirando donde está un poco más barato, la verdad. Claro. Pero si me gusta esto y tengo ganas de comerlo, pues, que me cueste un poco más, pues yo lo compro. Oye, ¿cómo es la receta esa que dices del boniato con, has dicho, con clavo y canela? El boniato lo lavo muy bien, sí. Porque trae mucha tierra. Pues pones agua a hervir. Con clavos de comida y canela. Uh-huh. Y cuando está el agua hirviendo, pues lo ponía tú muy limpio y lo metes. Y después, cuando ya esté cocido, lo pienso un poquito con el tenedor. Y ya la parte del centro, que es el corazón, ya está blanda, ya la pones a escurrir y después está. Que te supo los dedos. ¿Y tú también cocinas o no? No. ¿Pero te gustan los boniatos? Son mi corte, pero me gustan los boniatos. ¿Y tu mujer lo hace así? No, me lo manda mi hija. Que es más fácil, ¿no? Eso es más fácil. Esto lo manda la hija, es más fácil. Que te lo mande la hija. Ya se lo manda hecho. ¿Qué te parece el trabajo que hace Servicios Sociales con los mayores? Pues una labor muy maravillosa. Lo que es verdad que hay mucha gente al favor de ellos que bueno, no tiene esa actividad que debería de tener, de moverse para allá y para acá, pero van allí. Mi mujer está en baile. O sea, ya habrá terminado. Y está en baile y mantenimiento. Y parece que no, pero las personas se mentalizan un poco con el trabajo que se hace, que hacen los profesores y profesoras que hay. Y ha sido un acierto maravilloso. Muy bueno. Tu jubilación, bien, ¿no? Perfecta, maravillosa. Para disfrutarla. Totalmente. ¿Y San Antonio te protege? Ahora hemos estado en San Lucas. ¿Y qué tal? Mis tres hijos, mi mujer y mis tres nueras. Claro, esto te has llevado a todo el mundo. Y por supuesto yo. Entonces, en Sanlúcar lo hemos pasado. Mira que he viajado cuando joven. Pero ese viaje ha sido fantástico. Porque tenía una idea. Ha habido una idea de que hemos ido a ese sitio los seis. Porque ha cumplido mi mujer años. No digas cuánto. Años. Que ella es muy presumida. ¡Hombre! Ella y tanto. No me da de comer hoy. Años. Bueno, lo ha celebrado allí en San Lucas de maravilla. Hemos estado. De película. De película. Total. Paco Roma, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Nos veremos en más ocasiones. Las gracias son recibidas igual que tu hija. Oye, ¿en memoria qué estás aprendiendo? ¿Qué has aprendido? Bueno, memoria son ejercicios para que trabaje la cabeza, el cerebro. Entonces hay cositas que se hacen difíciles, pero claro está, para que trabaje el cerebro y mueva un pensamiento y otro y otra vida. Y no vaguees. No, eso. Que no vaguees la mente. Nada. No vaguees la mente. Muy bien, estoy muy contento. Muchas gracias, Paco. Josefa, muchas gracias. Con nada. Que has hecho un kick en toda esa. Labor que tienes cada día, porque ha hablado de eso, pero no ha hablado, por ejemplo, de que luego se va con las amigas, a donde haya que ir, ¿eh? Que también te hemos visto pasándolo bien. Claro, lo pasamos bien. Eso es. Yo conozco mucho a tu marido, a mi marido, porque te vas a entrar a mi terreno con mi marido. Ah, también. Claro. Pues mira qué bien. Bueno, faltaba ese detalle. Bueno, nada. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nada. Hasta aquí nuestro tiempo con los mayores, volveremos la semana que viene. Nos vamos con María José, que está donde está ahora.
Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues hasta ahora estoy muy bien acompañada. Estoy acompañada por José Mari Sánchez, que es el hermano mayor de la Real Hermandad del Rocío de Ceuta. Así que mira, vea, aquí al ladito mía lo tengo. Tú imagínate. Muy buenas, José. Buenas tardes, María José, ¿qué tal? Bueno, digo yo que estoy muy bien acompañada porque, oye, es que el ahora, con la de trabajo que tienes y que puedas compartir con nosotros un minuto de tu tiempo, eso es un lujo ahora, José Mari. Hombre, para ti siempre tengo un minutito, la qué verdad bien, que sí. Qué bien, es que cómo se nota que son amigos, Beatriz, es que vamos. Bueno, pues fin de semana cargado de actividades en la Hermandad del Rocío de Ceuta, José Mari. Pues sí, tenemos el domingo el concurso de paella, tradicional concurso de paella. El sábado tenemos la toma de posesión del nuevo hermano mayor y nuevo vicehermano mayor. Y el viernes, que lo hemos anunciado esta mañana, tenemos una pequeña reunión para darle ya marcha a los beduinos de la cabalgata del Heraldo Real que nosotros hacemos el día 3. Los hermanos del Rocío este sábado, bueno, tienen un fin de semana repleto, pero este sábado tienen un día grande porque, bueno, ya por fin, José Mari, te nombran hermano mayor. Bueno, sí, oficialmente ya era, ¿no?, porque ya está el decreto firmado y demás, pero se hace el acto de toma de posesión con una misa y esperemos que los hermanos nos acompañen para este día, sobre todo para mí, muy importante, ¿no? Cuéntanos, ¿a qué hora es la iglesia de Santa Teresa? La iglesia de Santa Teresa a las 7 de la tarde, el horario de misa normal corriente de la parroquia, pero con el matiz de que la misa es por la hermandad y para el nombramiento del nuevo hermano mayor y nuevo vicehermano mayor. ¿Quién es el vicehermano mayor, José? Eduardo Ayala Quiñones. Eduardo Ayala Padre, ¿no? Como claro. Todo el mundo lo conoce. Exactamente. Bueno, pues, ¿cómo se están desarrollando estas actividades, José Mari, en la Hermandad del Rocío de Ceuta, desde, bueno, que tienes esa responsabilidad, además que arrancaste en época de feria, la época, digamos que más auge, ¿no?, de trabajo en la hermandad? ¿Cómo se está desarrollando y cómo estás viendo la hermandad actualmente? Bueno, pues, como has dicho, después de feria, que es un punto crítico en el que la hermandad trabaja mucho por la caseta y para las ferias de la ciudad, viene el verano, viene el descanso, que todos nos merecemos. Y ahora pues estamos arrancando, por eso vemos que la hermandad cada fin de semana pues tiene algún acto que venimos haciendo lo que ya hacíamos, que esa es mi idea, nuestra idea como Junta de Gobierno, de seguir trabajando tal y como lo estábamos haciendo, porque somos los mismos, aunque haya cambiado el hermano mayor, pero la Junta de Gobierno sigue funcionando igual y así creo que debe de hacerse. La semana pasada tuvimos, hace dos semanas, el bingo benéfico, ahora el concurso de paella, nos adentramos en una Navidad con muchos actos que ya le estamos dando forma y la hermandad pues tiene que seguir trabajando de la misma manera para los hermanos de la hermandad y para todo el pueblo de Ceuta. Fíjate, José Mari, que siempre se presume en esta hermandad, ¿no?, de que tenés un calendario repleto de fechas señaladas y eso es un poco lo que sigues haciendo tú, ¿no? Esa estela que ya estaba organizada, ese calendario se sigue pues repitiendo, lo que viene siendo tradicional, pues con ese bingo solidario, con este domingo de paella y con todo lo que viene. Lo bueno no se puede cambiar o no se debe cambiar y nosotros pensamos de esa manera. La hermandad en unos años ha conseguido un ritmo de trabajo muy bueno, muy sacrificado por parte de los que estamos más implicados, pero si somos capaces de mantenerlo y llevarlo a cabo, pues tenemos que seguir haciéndolo. Bueno, pues ahora es el momento de que invitemos a todos los que nos están viendo de disfrutar un domingo en el patio de la Hermandad del Rocío de Ceuta, en el patio de Santa Teresa, de un domingo en familia, con amigos, con distintas hermandades. ¿De qué vayas a disfrutar, José Mari? De todo eso. Tenemos la barra, como siempre hacemos, tenemos la convivencia. Está todo el mundo invitado que quiera participar en el concurso de paella, que se ponga en contacto con nosotros a través de redes sociales o personalmente a cualquier miembro de la Junta. Y colaboran también algunas hermandades que ya nos han dado el ok de que van a participar como otros años. Sobre unas 5 o 6 paellas concursarán más o menos, ese es lo que siempre solemos trabajar. Y el concurso de paella no es más que echar un día de convivencia, de tener un buen rato y por supuesto, igual que hace dos semanas, todo lo recaudado será para el proyecto Fraternidad de que tiene la hermandad, de la ayuda social y más en esta fecha.
José Mari, me imagino que habrá gente, oye, que le guste la cocina, que sea un experto en paellas y diga, bueno, vale, todo lo recaudado va al proyecto Fraternidad, que eso ya es algo solidario en los que participa todo el mundo, pero ¿yo qué premio puedo ganar si me presento al concurso? Pues tenemos premio, aparte de la placa que te nombra como ganador del tercer premio, del segundo premio o del primer premio del concurso de paella de la Hermandad de Rocío, que ya es todo un honor. También tenemos premios materiales buenos, tenemos un jamón para el primer premio, embutidos para el segundo, un vinito, tenemos buenos premios. Algunos años hasta no nos ha dado tiempo ni a sacarlo del local y lo hemos abierto allí mismo. Claro, los ganadores han dicho vamos a abrirlo y vamos a aprovechar. Lo compartimos entre todos, claro. Que esa es la idea. Exactamente. Bueno, pues Beatriz, ya saben, el próximo domingo tenemos plan, bueno, desde la Hermandad del Rocío de Ceuta tienen plan desde el viernes, con todo lo que nos contaba José Mari, reunión de beduinos el viernes, nombramiento de hermano mayor y vicehermano mayor de la hermandad, y el domingo el tradicional concurso de paellas. Yo creo que no me lo pierdo, porque a mí las paellas, bueno, el arroz me gusta de toda la forma, así que, oye, habrá de todo un poco, José Mari, ¿no? Arroz negro, cardoso, con verdura, con marisco, paella mixta, hemos tenido paella de caracoles. Hemos tenido una gran variedad que al jurado pues se lo pondrán difícil. Madre mía, no quiero saber yo quién es el jurado, porque madre mía la que liarán, como siempre. Vamos, claro. No me sorprende. Beatriz, ¿te gusta el arroz a ti? Sí, ¿no? Pues también sí, me gusta el arroz. Sí, me gusta la paellita y he probado alguna que otra vez la del Rocío y está muy buena. No sé quién la va a ganar este año ni cómo la va a cocinar, pero merece la pena ir a probarla. Además, un sitio cómodo. Y tú también irás, ¿no? ¿O no? Yo no me pierdo el tradicional concurso de paellas, no me lo pierdo, porque oye, como ya José, te pero, digo, no, pero, a mí el arroz me gusta de todas las maneras. Pero dime la verdad, ¿tú haces alguna? Sí. ¿O no? Allí, digo, en el Rocío. Beatriz. Beatriz, mira, José Mari se estrenó en agosto como hermano mayor, no ha hecho un año todavía. Si yo me presento al concurso de paella, yo creo que el último año del concurso de paella, José Mari. No. Bueno, no. Todo el mundo tiene la oportunidad, hasta tú, es que de verdad. Que hasta tú tienes la oportunidad. Hasta yo. Yo podría ir, por ejemplo, con su madre, con Angelita, y sí. Está allí haciendo, ¿no? Aguara ella, aguara. Hombre, eso no lo dudo yo, eso no lo dudo. Vale. Por eso tiene tanta gente. Claro, este concurso, vea, claro, porque claro. Es que luego sabemos los expertos que hacen Manolo, es que la paella gente. De Manolo. Hay muy buenas personas que trabajan muy bien el arroz y el domingo es un buen día para poder disfrutar de ello. Pues además de y como luego sobra un poquito, los tuppers también sí, para toda la semana, ¿verdad? Oye, María José, claro. Que no veas. Ya quiere... tiene la comida servida. Pero madre mía, lo quiere acabar, quiere acapararlo todo. Gracias, José Mari, gracias. Claro. De verdad que saca todo muy bien. Gracias, María José. Ve pensando en qué vas a cortar, el tomate, el pimiento, no sé qué, yo qué sé. Tú pregúntale a la madre, a ver qué hace. Gracias. Dejamos a María José y vamos a hacer un Kit Kat, como siempre, esta hora, porque vamos a enredarnos. A esta hora. A esta hora. A esta hora. ¡Viva el Betis más que pierda! En el WhatsApp. A través del WhatsApp que 689... 437349, buenos días. Ya voy por buenas el 43, me queda el 7349, que me lo sé, pero que lo salto. 689, ya está, ya tengo el lío montado otra vez. 437349. Bueno, que no lo hago de broma, además ya me he empeñado en que lo haga Carlos. Lo va a tener que hacer cantando, como aquello antiguo. Es verdad, no por una de esas, ¿no? Bueno, Carlos Colorado, buenas ¿qué tal? Tardes. Muy buenas. Enredado, vamos a empezar con dos cosillas. Sí. Una. Nos corrigen diciéndonos que no es el veranillo del membrillo, sino de San Miguel o San Martín. Yo vale. Dije que el veranillo del membrillo fue para los santos. Ahí sí se prorrogó hasta los santos. Ahora estamos en el de San Miguel o San Martín, porque además coincidía que San Martín fue hace unos poquitos días. Uh-huh. Así que lo siento si lo he dicho mal. Y otro, Carlos, sí. Muy mal que te metieras con la... Con la falta de cabello de los polis. No, es que me llamó ya la atención. Te, ya te dije que no. Después me fijé y no había tanto calvo. No había tanto, y aparte que yo te lo dije que te iban a multar. Bueno, pues hay una persona
que nos ha dejado un mensaje diciendo que inoportuno el comentario. Bueno, pues así que pido disculpas, de verdad, lo he hecho sin mucha, problema. Lo hice con mucho cariño porque conozco a muchas policías locales. Además lo hace con confianza muy... porque él se siente cómodo en ese ambiente. Claro, bueno, además yo tampoco tengo mucho pelo, ¿eh? Yo estoy más cerca de los calvos que de los de pelo. Pero los que tenéis el pelo canoso disimuláis muy bien, porque se ve blanco y no... Bueno, que lo sentimos y que nada, que nos digan todo lo que tengan que decir. Pido disculpas. No, aquí todo el mundo, estamos juntos. Que lo sentimos mucho y que no se priven de contarnos, de decirnos, de rectificarnos, de lo que quieran, porque aquí están para recibir. Total. Pero bueno, lo hicimos con mucho cariño, no lo hicimos con el afán de ofender a nadie. Para nada. Bueno, el teléfono ya lo hemos dicho, 689-437-349. Vamos con la foto que nos ha mandado. Bueno, nuestro compañero Quique, que se da sus paseos y que nos manda pues una de árboles. Vamos a tener que apuntarnos al paseo de piñas, Quique. Ahí tenemos, sí, piñas, árboles. Otra de cielos pintados, que es la siguiente foto que vamos a ver, que es de esas que le gustan a Beatriz, esas nubes, bueno, pequeñas nubes en este caso. Me encantan. Vamos a ver la siguiente, donde, bueno, casi. A ver, mira, no es que me encanten las nubes, Carlos, es que estamos cambiando el cielo. Sí. El cielo no es de hace unos años. Claro. Es otro. Bueno, venga. Vamos. Mira, muchas veces me dices, Beatriz, que sé dónde está cada sitio. Sí, bueno, pues esta foto no sé dónde está. Menos mal. No te lo puedo decir. Menos mal. Nuestro compañero Quique sí nos lo puede decir. No, pero menos mal. Es en memoria de Concha, sé que hay unos santos puestos. Es por alguno de los senderos, obviamente. Pero no sé si por la pista de la Me encanta. Vamos con la siguiente foto. Me encanta que no lo sepas. De la que te estoy hablando. Alguna vez tenía que fallar. Dice, memoria de la hermana Concha, todos los que ayudaron a levantar este santuario, ya goza de la gloria del cielo. Tu rebaño no te olvida, te llevaste nuestros corazones, te queremos. Bueno, pues supongo que será en alguna zona donde se la reconoce a Concha. Pero yo me alegro muchísimo que tú no lo sepas, porque por fin hay algún sitio que no conozco. Frutos es la siguiente que nos manda nuestro compañero Quique, ahí está fruto. Mariposa también, otra, haciéndosela una pequeña mariposa. Matorral alto, hemos llamado a esta, aunque podía ser también arboleda. Otro enredado. Este es un enredadito. Sí. Senderos, a la siguiente. Aquí lo precioso, esos senderos por donde se mete. No me digas que no es una pintura, es una pintura. Sí, y la última que le hemos llamado vida. No podemos decir otra cosa porque mira, vida al fondo y vida aquí cerca, en esta rama. Con ese verde tan precioso. Manuel Contreras, que también se da sus paseos y que también nos muestra la vida natural de Ceuta. Fíjate qué bonita esta foto que nos ha mandado. Además iba paseando con su mujer y con el pequeño. Qué preciosidad. Vamos a ver la siguiente foto donde se ven ellos paseando. Aquí están, paseando con su señora y el pequeñín. Y otra foto que nos ha mandado de la mesita de Ventú. Volvemos atrás. ¿Lo sabes? Vamos a ver. Sí. Esto es García Aldave. El acuartelamiento de García Aldave. Tenía duda entre si García Aldave o lo que es la quinta. Antiguamente se llamaba Quinta Bandera. Pero no, es García Aldave. Nada, que no le pille, pues una vez que esto le pille. Pero estoy contento, le pillo García Aldave. Vamos también con la siguiente de Manuel Contreras, que es Mezquita de Benzú. Aquí, fíjate, con el fondo de la mujer muerta. Qué precioso. ¿Y te acuerdas el otro día que nos llamaba un vecino diciéndonos que había unas farolas en una curva? Que se había caído. Pues nos ha mandado un vídeo, desgraciadamente no nos ha mandado un vídeo para decirnos que se ha arreglado. No se ha arreglado todavía. Vaya. Pero nos ha mandado un vídeo para que veamos de noche la poca luz que hay. Así que vamos a ver el vídeo que nos ha mandado este vecino de la falda del Hacho. Hola, buenos días. Mira, Carlos. Aquí están las luces, en la carretera del Monte Hacho todas las luces están encendidas, menos esta de aquí, que lleva ya por lo menos una, desde que la pusieron, un par de semanas sin luz. Y más arriba están las luces y tampoco se ve mucho porque está la hierba, los árboles están por encima de las luces y también hay mucha oscuridad en esta zona. Pues habrá que reincidir en el tema. Pues muchas gracias. Hay que reincidir esa farola. Ojalá consigamos ganarse y todos los puntos que vean de luz que se pueda solucionar, lo vamos a ir viendo. Si ustedes nos quieren mandar una foto, un vídeo, pues sin ningún tipo de problema. Tengo una foto también de Antonio Cerdán, que por cierto ayer nos mandaba la foto de ese raíl que había desde Calamocarro hasta el puerto. Qué bonito era.
Me dice que sí, que era para, no era para trenes, era para llevar. O sea, eran como una especie de sí, vías cubetas. Unas vías para llevar. Tienen un nombre, pero no me lo sé. Para trasladar la piedra hasta Son Ventú, esas cubetas que usan en las obras que la cargan sí, de material. O puede ser una cosa así. Pero no sé exactamente, ¿vale?, el nombre. Y es lo que me dice Antonio. Y esta foto también es de Antonio Cerdán. Y tú dirás, ¿dónde es esto, ¿dónde? Carlos? Ya no, mira, hay tantos monte rueda de pisos. Mira, pues te voy a explicar. Esto es la zona de Juan Carlos I, zona de Erquicia, cuando se estaban construyendo los Rosales. ¿Vale? Claro, ahí no, claro, se, claro, ahí claro, no existían los pisos de los Rosales, ¿vale? Claro, claro, claro. Pues creo que estos son los pisos de Erquicia, porque Juan Carlos I creo que fue después de los Rosales también. Y esto es parte de lo que ha sido luego la parte de los Rosales, que yo era un gran llano y se convirtió en los pisos de los sí, Rosales. Nos según según me comenta Antonio Cerdán, que es quien nos ha mandado la foto. Va. Vamos también con la siguiente, que es de Javi Beltrán, el trompichico, ahí está, que nos manda esta foto preciosa. Pero muy bonita. Muy bonita, del amanecer en el Chorrillo. También tenemos otra foto de El Peñón, que nos ha mandado nuestro compañero Pepe, que vamos a ver a continuación. Mira, pinceladas moradas. Bonita esa foto del Peñón. Bueno, el Peñón, ¿de dónde ha hecho la foto? Desde Benzú, esta foto está hecha en Benzú, Calamocarro. Pues hay días que se ve realmente las casas, bien. Todo. Mira, nos ha mandado también nuestro director, Lolo, José Manuel González, nos ha mandado una foto preciosa que hizo ayer por la tarde y me la mandó. Dice, mira, Carlos, para enredado. Bueno, está de Pepe, perdón. Está de Pepe también. De hoy me he saltado un montón. Esta ¿qué de has Pepe, hecho hoy con mira, eso? Esta foto es antigua, es del Tercio, es de la puerta que veíamos antiguamente hace un rato, la puerta está más abajo. Es verdad. Y esta foto es antigua, que sirvió de postal durante muchos años. ¿Cierto? Para alguna de las fotos turísticas de Ceuta. Oye, ¿ya no está eso ahí? Sí, sí, sigue estando. Sigue estando. Lo que pasa es que hay una muralla, ahora por aquí. Aquí está ya la garita, normalmente ya la garita que se ve. Fíjate cómo la Legión dominaba Ceuta, ¿eh? Ha cambiado, sí, ha cambiado la muchísimo. Mirada. Y vamos con la que nos ha mandado nuestro director, Lolo, porque mira, espectacular la foto, ¿eh? Pero eso la verdad es. Es que esto es, pues mira, esto es la Ribera, ¿vale? ¿Y el espigón, el primer espigón de la Ribera, y está hecha en panorámica. Qué preciosidad. Y fíjate, no porque sea el jefe, es que es muy bonita. Es muy bonita la foto. Y me la mandó y le dijo, oye, qué espectacular, preciosa. Un trabajador. Jefe, aprovechando que tenemos la foto del jefe, ¿no? Jefe, queremos hacer un concurso. ¿Nos va a apoyar? Ya está, ya podemos seguir. Bueno, vamos a poner una foto también de un trabajador de Urbaser que nos dice, bueno, a ver si venís por aquí, por la planta de Urbaser, porque mira cómo está todo. ¿Guau? Digo, bueno. Esto no puede ser cierto. Bueno, vamos a ver, esto es una planta de residuos. No ah, sé vale, yo, bien, vale. No sé yo si, uf, quiero decir, entiendo que eso se recogerá prácticamente tal, pero tampoco entendió yo si es una queja, si es una foto de allí, pues nada, que nos lo explique este compañero de Urbaser y nada, si... No que nos lo explique. Así. A no, ver, no esta es una planta, es la planta de, claro, de residuos. Sí. ¿Eso tiene que estar así porque ahí depositáis los residuos o eso está así porque hay mucho marranillo que lo pone donde claro, lo debe? Claro, claro. ¿Eh? Pues nada. Eso. Porque fíjate pregunta, el montón, es el montón pregunta, que hay por aquí. ¿Eh? Bueno, esa en cuanto a la foto de este trabajador de Urbaser. Vamos con Ramón, que nos manda una foto de Platón pensando. Anda, que no tiene. Nos hace falta pero imitarlo. Fíjate en la foto, como en el fondo, el hacho vestido de azul o pintado de azul. Por la diabetes. La diabetes. Que ayer estaba todo pintado exacto. Azul por la. Bueno, y esta noche estará pintada. Vamos también con Carmen Pérez, que nos ha mandado una foto bueno. Donde vemos este atardecer precioso desde la zona de Juventud, donde vive ella. Aprovechó ya que se va acercando la Navidad para hacer los roscos, que tanto. Es verdad. Bueno, este año, ¿qué hacemos? ¿Buscamos árboles o buscamos roscos? Algo tendríamos que hacer. Yo quiero ¿no? Oler a Navidad. Oler a Navidad huele con roscos. Con rosco, con ¿no? Rosco, rosco. Pues bueno, pues venga, rosco. Vayan preparando fotos de rosco. Y vamos con... Que Carlos quiere rosco. Exacto, rosco. Y vamos con José Manuel, que nos ha mandado, bueno, pues, vista de Ceuta. Aquí tenemos el Yebel Musa, está de la zona, debe ser de la zona de San Amaro, la parte alta de San Amaro, del Parque San Amaro. El mar a pie del Desnarigado. ¿Por qué? Porque vemos el Desnarigado aquí abajo y a pie del Desnarigado todo ese mar que vemos al fondo, en el horizonte. La siguiente la hemos llamado El Sol se va.
porque se está atardeciendo en Ceuta. Otra que hemos llamado muralla, que ya puedes imaginar de qué muralla se trata. No puede ser de otra. De la fortaleza, en este caso. Y esa bandera de España. El horizonte hemos llamado a la siguiente foto, porque ahí se ve un poco también parte de ese mar. La mujer muerta esperando la caída del sol, hemos llamado a la siguiente, porque aquí la tenemos, mira cómo se va yendo. Y va llegando la noche. Son espectaculares, no me digas que no merece la pena ponerlas bonitas en valor. Y después hemos llamado también a esta un día más, porque ya se va marchando. Javi Beltrán. Está muy romántico tú, mira, sí, un día más. Javi Beltrán, se va un día menos, como lo queramos ver. Un día más que hemos vivido, siempre un día más que hemos vivido. No puede ver el vaso menos lleno o medio vacío. Claro que sabemos que es un día menos. En unos casos. Pero es un día más que hemos vivido. Totalmente. Y si no llegamos a estar. A mí me gusta ver el vaso medio lleno siempre. Vamos con Javi Beltrán, Trompi chico. Trompi, no vea que nos enseña la foto de las murallas reales pintadas de azul. Qué guapa, ¿no? Esta foto también. Muy bonita, sí. Nos manda esta foto, fíjate, Beatriz. A ver. Porque ayer se sorprendió él y nos hizo una foto, te ubico. Mira, esta foto está hecha desde el puente de Juan Metiz. El puente hay un momento que sale y ves todo esto, ¿eh? Pero ayer le llamó la atención a él lo que bajó la marea del mar. Fíjate que es que prácticamente se podía pasear andando por la orilla del Espigón o del malecón, lo suelen llamar en Cuba. No sé si esto es los muros de contención del mar. Fíjate que no pegan ni las olas en esa zona. Y le llamó la atención la marea tan baja como estaba en el día de ayer. Y Pepi, mi hermana Pepi, que nos manda foto. Ay, Pepi, que te está acostumbrando. Sí, me manda un vídeo curioso de delfines en el Sarchal. ¿Qué dices? Mira, pero un montón, fíjate. Se ven muy poquitos, pero están ahí. Los movimientos que estás viendo, mira cómo van saltando, ¿ves? Y pero son al Sarchal un montón. Nunca habían llegado, ¿no? Mira. Pero un montón, ¿eh? Se van viendo cómo van pasando por ahí. Hay muchos. Y han debido de ser, pues. ¿Se han perdido? Muchos de. Mire, pero salen un montón, ¿eh? Fíjate. Y oye, atentos, los que vayan a la playa del Sarchal, ¿qué hay delfines? Delfines, pero bueno, una maravilla. Fíjate cómo asoman la cabeza, ¿eh? Qué bonitos. Y muy bonitos. Pero no entiendo qué hacen en el Sarchal. Ah, pues. Eso es zona, ¿no? Por allí. No, bueno, yo. ¿Han atravesado? Alguna vez yo he ido en el barco cuando se hacen las expediciones para las pardelas y estas cosas, y avistamiento de aves y tal, y hemos ido a un barco y hemos encontrado muchos delfines, muchos. Mucho, en esa bueno, zona. Pues yo no lo había visto. Y por el vídeo final, mira. A ver, ¿qué has traído hoy? Te he traído un vídeo de el destrozo que una persona puede hacer hasta el extremo del 100%. Quiero decir, parece que es una fábrica o de bañera o de sanitario, cosas así. Vale. Vamos a ver el vídeo porque es que al hombre se le cae uno. Y mira. Son sanitarios para esto. Mira, ¿ha podido salvar este? Pero fíjate cómo. Es que no queda ni uno, ¿eh? Bueno, mira qué mala suerte tiene. Pero qué mala suerte. Todo dice, mira, es que no para, esto no para. Yo creo que no ha quedado uno vivo. ¡Qué ruina! Todo. Pero que eso era una fábrica. Y el hombre, no lo sé, debería ser algo así, pero fíjate cómo se ha roto todo. Bueno, ¿cómo se sigue rompiendo? Qué destrozo. Yo no sé el jefe cuando ha venido, la que ha tenido que montar. Eso es una ruina. Bueno, fíjate cómo cae todo. ¿Pero qué continúa? Todo, el hombre dice, a ver si para, que va. Bueno, y lo raro es que a él no le está saltando, no le está sobre una tabla. No hay uno que se haya librado, ¿eh? Qué destrozo, Dios mío. Bueno, ese hombre un mal día. Ese hombre lo único que puede hacer. Eso, bueno, es hombre, ¿eh? Porque las cosas de los dos. Ah, pero que hay dos. Esos hombres lo único que pueden hacer es tirarse detrás de los. Mira, uno se echa la mano a la cabeza, pero el otro dice, no puede ser. Esto no puede ser, esto no va a parar. No va a parar. Y el pobre. No queda ni uno, efectivamente. Nada, hasta el último, ahí caen también. Bueno, esperemos que se salvara alguno. No, yo creo que ninguno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué destrozo! Bueno, Carlos, Dios, que me da miedo. Imagínate que hubieran estado un poco qué más abajo, suerte. Ellos les salpica, ¿eh? Peor. Bueno, pues nada, vamos eso no a se hace ni queriendo. No, yo creo que no. Mira que ir a pillar es justo el que desmontaba toda sí, la idea. Sí. Bueno, Carlos, mañana nos vemos. 689-437349. Menos mal que no he dicho el 43. Bueno, pues mañana más, con muchas más fotos, imágenes, vídeos, audios,
todo aquello que nos quieran decir. Y si nos equivocamos, también corregimos. No pasa absolutamente nada. Un besote, Carlos. Venga, hasta mañana. Hasta nos enredaremos más. ¿Qué hace Ana cuando va por la calle? Pues lo mira todo, hijos míos de mi vida. Lo mira todo, lo mira todo. Y se encuentra con mucha gente, por ejemplo, con estos turistas. Pregunto por una farmacia, la encontrará justo aquí al lado, a ambas aceras. Y nosotros, pues, quien se quede conmigo puede dar un paseo por el mercado de abastos y si no, pues puede coger por su cuenta su tiempo y recorrer cualquier lado de la calle principal. Si quieren, bueno, ver los edificios, hay muchos edificios modernistas y nada, si tienen alguna preguntita. Ya sabemos cuál es el meeting point, ya, cómo encontrar el restaurante, el Hércules, correcto. Eso le tiene que preguntar a Roberto, que es el que ya organiza interiormente el grupo. Creo que a las 2:30. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Te hemos pillado en plena explicación de la calle Real. ¿De dónde vienen estos señores? Ellos son de Mallorca. Son de Mallorca y vienen a visitar Ceuta en este día tan bueno. Venimos del Mirador de San Antonio. Y nada, ahora vamos a dar un paseo por la calle principal, vamos a ver el mercado de abastos y luego comerán en un restaurante. Qué bien. Bueno, no sé si le puedo preguntar a ellos. Pues no lo sé. ¿Quieren? ¿Alguien quiere contarme? Local. Es la primera vez que vienen. Pregunta, por pregunta, favor, ¿de venga. Qué sitio vienen de Mallorca? Venimos de Mallorca a Mallorca, ajá, de la isla de Mallorca. Ajá. Sí. Bueno, ¿y qué le parece Ceuta? Porque pues, yo iba a decir, se parece mucho a Mallorca. A ver, estamos rodeados de mar. Se parece. ¿No se parece? No, se parece bastante. Y dicen que sí. Se parece bastante, primero, porque sois casi una isla como nosotros. Segundo, porque tenéis un clima muy parecido al nuestro. Y la verdad es que hemos tenido la grandísima suerte de pillar unos días magníficos. Porque en noviembre pillar estos días, ni aire ni nada, el cruce en el estrecho ha sido estupendo. ¿Y qué es lo que han podido ver? Hemos hecho una vista panorámica, nos ha subido el guía hasta arriba, hasta el mirador de San Antonio, ha estado muy bien, hemos vuelto por el mismo sitio y ahora tenemos la intención de ir por la calle principal, viendo Zara y sus muchachos y después vamos a comer a Paradero. Oh, qué bien. Y al mercado, ¿no? Porque también está César. Hay toda aquella gente se... ¿no? Sí, del mercado. Tal, ese está bien el mercado. Y usted también se va al mercado. No. Ah, no. No, porque no pienso comprar nada. Yo pienso ver. A ver, que comprar pescado, comprar cualquier cosa ahora, ¿no? Sí, pero el problema. Pero no nos llevaremos el pescado a Mallorca. Claro. Porque también somos una isla y también tenemos pescado allí. No. La verdad es que. La caballa a 5 euros. Pero no está la caballa a 5 euros. Muy bueno, aquí. Muy bueno eso. Está bastante más caro todo. Claro, pues mercado, una caballita. El mercado. Una señora, porque a las mujeres las llaman las caballas, nos dicen caballas. Sí, lo ha dicho el guía. Lo ha dicho el guía también. El guía muy majo. O sea, yo soy una caballa más. Me voy con vosotros a Mallorca, ¿no? Pues vente. Y paga. Aquí un amigo, aquí una amistad. ¿Cómo se llama usted? Julio. ¿Julio? María. María. Paquita. Y Paquita. Exacto. Beatriz, Julio, María y Paquita. Una caballa más que se llama. Vámonos. Me voy con Julio con Paquita. Es que se apunta a un bombardeo, se apunta a un... No le importa dónde sea. Ella ahora se va a Mallorca con estos turistas que han venido a visitarnos y que parece que se sienten cómodos en la ciudad. Bueno, pues nosotros estamos llegando al final de nuestro A Esta Hora, pero antes tengo que recordarles que la programación continúa, que la tele tiene programación todo el día, que estamos pensando siempre en qué poderles ofrecer y hoy es martes, nos toca. ¿Qué nos toca los martes? Pues la memoria visual que lleva a nuestro compañero Salvador Jaramillo. Los profesores pues son muy buenas personas todos, te comprenden cuando tú necesitas... No comprendes algo, ellos te lo vuelven a explicar, no tienen ningún inconveniente. El salón de actos lo han arreglado hace poco y la verdad que está bastante bien. Los decretos que se fueron, digamos, promulgando sobre el 1811, 12, 13, todo alrededor de las Cortes de Cádiz, de, digamos, de los decretos estos de abolición. Dime, José, ¿qué haces? Que le damos el teléfono, que es mierda, que no sabes nada. Que no sabes nada, 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 que no sabes nada. 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 Que no sab
una agresión que me hicieron, o sea, me querían atracar, y entonces, claro, fue muy fuerte, la verdad, te he dicho. Normalmente los días entre el 1 y el 10 es cuando se menea un poquito más la cosa. Y los demás días, pues nada, pocos clientes. 13 años ya metido aquí en el mercado. Ya son, bueno, la profesión del viejo hay que continuarla, la saga de la familia. Solicito permiso para el inicio de desarrollo de los... Memoria visual, como cada martes a las 9 de la noche aquí en Radio Televisión Ceuta, conducido por nuestro compañero Salvador Jaramillo. Y ya sí que de verdad que me tengo que ir. Por cierto, no es que no quiera dar el número premiado de Cruz Roja, es que todavía no ha salido. Y entonces, inventármelo no, porque luego no va a coincidir y van a ir a cobrar dos personas. Así que nos vamos. ¿Quién me ayuda? Y bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí un día más. Os recuerdo, el domingo, concurso de paella de la Hermandad del Rocío. Muchas gracias. José Mari, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, que nos sigue invitando y además nos ayuda a poner el punto y final. Tengan una muy buena tarde y recuerden que mañana volvemos a las 12 en esta hora. Ahora quédense con las noticias. Hasta mañana.